viene a Di Maggio, viene Ana y... Bueno, buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar esta sesión plenaria extraordinaria. Como ya anunciábamos el pasado día en la sesión ordinaria, de que bueno, pues había que convocar para el tema, sobre todo de presupuestos y demás puntos que estaban pendientes. Hoy, como está anunciado, os ha hecho público, lo sabéis, se ha reunido la Comisión de Cuentas, como es preceptivo, y así lo manda, que componemos, está compuesta por todos los concejales, como así se acordó en su día, y hemos tenido sesión, nos hemos reunido a las 4:30, y bueno, hemos estado dando un informe y cuenta de lo que es referente a tanto a los borradores y actas anteriores, como del presupuesto que hemos confeccionado y para discutir y aprobar hoy aquí en esta sesión extraordinaria. Si os parece, vamos a pasar rápidamente al orden del día, que consta de 7 puntos, y vamos a empezar por el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede, de los borradores de acta de sesiones plenarias de fechas de 11 de julio, 12 de julio, 11 de agosto y 6 de septiembre. Como sabéis y os recordáis, estas actas y estos borradores fueron de unas sesiones plenarias acordados de julio del 2000, julio 11 de julio del 2016 y agosto. Esto está en un contencioso administrativo, por lo tanto nosotros estos borradores, estas actas, nosotros no las vamos a aprobar, es decir, no vamos a aprobar, porque esto tendrá que decidirlo en su día pues el juez, cuando salga este contencioso que todavía está pendiente de salir. Son estas 4 actas, sabemos todo en su momento lo que ocurrieron, tampoco es cuestión ahora mismo de sacar y decir cómo fueron aquellos momentos y esos plenos, pero sí es verdad que esto se denunció por parte del equipo que ahora mismo está de gobierno y todavía pues no se ha pronunciado ni ha salido este contencioso el juez, que sepamos todavía no ha salido. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar a votación estos borradores. No sé si tenéis que decir algo referente a estos 4 borradores. Bueno, todo el... Que yo sepa, solamente hay uno, ¿no? Sí, pero es todo el proceso, es todo el proceso. Nosotros, como se trata de aprobar las actas, no la vamos a aprobar. Es decir, yo no sé si... Vos... Bueno, es que hay una... No, primero por otra cosa, y primero por otra cosa, si me permitís, porque hay 4 actas aquí, 4 actas que os digo, vos, 1, 2, 3, 4. Están las 4 aprobadas y firmadas por el secretario que hubo cuando estaba de baja la secretaria, pero no está firmado por el alcalde, ninguna de las 4. Bueno, está aquí, ¿no? No estoy diciendo... Por lo tanto, me imagino que tampoco la quería aprobar vosotros. O sea, no está firmado por el alcalde, esto tampoco. Pues no, a lo mejor es que el secretario las ha remitido cuando nosotros ya no estábamos, no lo sé. Bueno, en caso, claro, quiero decir que, bueno, es probable, no digo que no. Pero de todas formas, después del último pleno, como además, estaremos de acuerdo que... Estaremos de acuerdo que, bueno, que fueron unas sesiones un poco, por llamarlo de alguna forma, confusas. Por lo menos así lo entendimos. Acordaros que se convocó el día 11 de julio, cuando todavía no era, estabais en minoría. Después, al día siguiente se convocó con una hora y media de adelanto. Un poco más, antes de la sesión. Reunidos con el secretario, un poquito más. O un poquito más. Pero bueno, quiero decirte que bueno, si no, yo no voy a discutir el tema este. Solamente lo que quiero decir, que bueno, esto está como está y que nosotros no vamos a aprobar por todos los argumentos que hemos dicho. Por lo tanto, vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor de la propuesta?
votos en contra y abstenciones, no hay ninguna. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es referente a acuerdo para la contratación de don Miguel Castelví Mañé como personal asesor y de confianza. Recuerdo el punto, si no recuerdo mal, lo voy a recordar exactamente, 104 y 104 bis, cuando no hay dedicación exclusiva por parte de ningún miembro de esta corporación, permite el tema de tener un asesor personal de confianza para contratar. Nosotros, como bien sabéis, ha hecho público, bueno, pues se contrató de una forma, perdón, al señor Miguel Castelví. Es verdad, y bueno, me imagino que todo el mundo tendrá su propia sobre este hombre, ¿no? Es decir, bueno, nosotros la verdad creemos, bajo nuestro entender, este tipo de gobierno, que es un lujo, por decirlo de una forma, tener a este hombre aquí. La verdad es que ha hecho intentonas de irse hace un mes, pero bueno, se le ha convencido para que quede. Entonces, la forma de contratación, el señor Luis Miguel hoy metía un escrito que dice que no poníamos el tema aquí en la carpeta, el tema de lo que son sus costes y está puesto en el presupuesto. O sea, habéis visto que tiene un presupuesto, el que ha tenido siempre, que se le va a hacer un contrato, es un presupuesto que son los 2.000 euros, está reflejado y lo contempla el presupuesto. 21.000, porque claro, son solamente enero, febrero y marzo no cuenta. Es que ahí hay un fallo, porque nosotros, claro, las cuentas para algunas cosas, igual que ahora te contestaré a lo que preguntabas antes, pues es también referente, estamos partiendo a partir de abril, es decir, que cuando hay que contestar, porque antes tenía, como bien sabes, una resolución de alcaldía, primero se hizo por 3 meses, de octubre a diciembre, y después se hizo por 2 más. Es decir, nosotros se le va a hacer un contrato que, bueno, pues un contrato con esas cantidades. Él, la verdad que, bueno, no quiere estar mucho tiempo, pero bueno, se va a hacer un contrato por este año que hay. ¿Qué duda cabe? Si hubiese cualquier cosa, es decir, él no va a tener problemas de nada, todo lo contrario. Creo que, bueno, pues está haciendo una labor reconocida, no ya porque lo diga yo personal, en lo personal, y bueno, que soy quien lo conozco personalmente, porque ha sido mi director financiero, lo tengo que decir, y bueno, mucha gente ha entrado en Facebook y en Internet para ver de dónde viene este hombre. Este hombre viene de donde viene, es el director, ahora ha sido director financiero de una empresa como el Aeropuerto de Barajas, de 22.000, de todo el grupo Arias. Ha sido también director en la expansión de todo el puerto deportivo de Tarragona. Ha sido, bueno, pues un hombre que ha tenido una trayectoria bastante y que creo que le tenemos aquí. De hecho, ya nada más entrar, pues ha hecho bastantes cosas por el municipio. Yo tampoco quiero que se reconozca, pero por lo menos que se sepa todo lo que nada más entrar está ahorrando a este municipio, a este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, se la va a contratar, se va a hacer un contrato hasta final de año, por estas cantidades que hemos dicho, y bueno, poco más. No sé si tenéis alguna pregunta referente a este hombre. Yo con la venia quería hacer una intervención. ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero decir que yo no tengo nada en contra de Miguel, me parece una persona, no he tratado mucho con él, pero bueno, si tú dices que es muy buena persona, pues lo dirás. Yo, en pleno anterior, en enero, pues lo que has dicho, dijiste que se le contrataba hasta febrero porque, por lo mismo, porque se quería ir o porque tal, para un sistema informático. Bueno, creo que en otras ocasiones ya te lo he dicho, que me parece que mientes y vuelves a mentir de nuevo ahora, porque ahora le contratas como asesor personal, no nos dices los costes en esa carpeta, no vemos costes, no vemos qué cargos va a desempeñar cuáles van a ser sus funciones en el ayuntamiento, no lo sabemos. Y lo más grave, no publicitas en la página web que has contratado un asesor personal, publicitas cualquier tipo de cosa menos que se ha contratado a una persona que nos va a costar 2.000 euros masiva, o sea, 2.420 euros al mes, y eso no se publicita en la página web.
Bueno, se duplican servicios en este caso, porque si se ha contratado también un informático para la Casa de la Cultura, para dar clases de informática y demás, creo que se están duplicando servicios, que no debería ser así. Y creo que también dijiste en ese pleno de enero que en menos de 30 días iba a estar operativa la página de la transparencia. No sé, pero seguimos sin ella. Vale. Se está gobernando a base de resoluciones y decretos, como tanto habéis criticado. De hecho, una moción de censura la habéis basado en eso. Y seguimos igual, a base de decretos, a base de resoluciones y a base de favores para conseguir votos, como se está haciendo. Nos habéis criticado, ¿vale? Pero no reconocéis que de momento seguís viviendo de la renta de lo que ha hecho el anterior equipo de gobierno en el poco tiempo que hemos estado. A ti te parecerá que no, pero evidentemente se ha hecho. Estoy hablando, por favor, cuando termine de hablar me interrumpes. Pide, ¿vale?, la palabra, vamos a llevar un orden, pero si os pido una para respetarnos todos, un inciso nada más. Si queréis que nos respetemos todos, vamos a respetar el tema de la intervención. Yo he hecho rápido, hazlo tú rápido, por favor, digo la porque haciendo, si no. Creo que no llevo ni 30 segundos de intervención, ¿eh? Bueno, no puedo puesto reloj, pero venga, vale, sigue, bueno, pero quiero decir que no vamos a ser, por favor, vamos a ser rápido, si os parece. Pues te vuelvo a decir que seguir viviendo de las rentas, con el agravante de que encima no habéis tenido a la secretaria en ningún momento de baja, como la hemos tenido nosotros, paralizando el ayuntamiento, y aún así no nos contestáis ni a un solo informe ni a un solo documento de los que hemos pedido. Recibimos una respuesta en la que dices que estamos pasando muchos documentos y que se nos contestará cuando se pueda, porque estamos saturando el ayuntamiento. ¿No recordáis cómo saturabais vosotros el ayuntamiento? Y aún así os contestábamos, te recuerdo, teniendo a la secretaria 218 días de baja desde el 5 de enero hasta el 18 de octubre. Se ha tenido 218 días de baja y aún así hemos trabajado. Nada más, mi intervención. Vale, mira, yo, Iris, si me lo permites, me puedes decir y llamar todo lo que tú quieras, pero lo que no te voy a consentir, lo puedes hacer, pero no me vas a sentir bien, es que digas que yo miento. Es decir, yo puedo decir, me puedo equivocar, me puedo a lo mejor decir algo con antelación. Creo, desde que llevo aquí, no entrar en la pelea, en el cuerpo a cuerpo, porque creo que no nos conduce a nada. No. Bien, déjame que yo te he dejado a ti, ¿eh? Pero no me digas que miento, por favor. Mira, este hombre, queráis o no queráis, es decir, de un principio sabéis que estuvo, y te lo voy a decir, y lo he dicho, y no miento, ¿eh? Este hombre iba a estar solamente por los tres primeros meses, de octubre a diciembre. Y este hombre después se iba a ir. Una vez se iba a ir, pero bueno, pero yo dije, intenté que no se fuera. Y lo dije aquí, en este pleno, delante de todo el mundo. Y está grabado, como decís vosotros, ¿no? Pero no sé, o sea, es decir, lo convencí para que se quedara, porque creo, y eso no me lo vas a negar, de que la labor que está haciendo este hombre, solamente en entrar, lo que podías haberle hecho vosotros, por supuesto, pero no lo habéis hecho. El tema, como estoy diciendo, el tema de la luz, bajar, por ejemplo, eso que nos estamos ahorrando, esos 9.000 y pico euros en la contratación, hacer el contrato, que también decís que lo ibas a hacer, pero no lo habéis hecho, del recaudador de Gialsa, que se va a sacar a concurso ya, y es decir, y por se por va. Favor. ¿Lo habéis hecho? ¿La habéis hecho? ¿Sabes por qué no se ha hecho? La secretaria de baja. ¿Que la habéis hecho cómo vosotros? Lo vamos a hacer. Pero por favor. Por favor, oye, vamos. Por favor. Pero por favor, pedid la palabra y contestar. Pedid la palabra y contestar, ¿vale? Respetar un poquito a los demás, que no respetáis a nadie. Por favor. Por favor, pero vale. Si queréis, yo no sé, pero vamos a ver. Yo me he callado, me he atacado directamente Iris y me he callado. Yo no he dicho nada. He contestado ahora en mi turno de réplica. Por favor, haced vosotros igual. Aprender esto. Yo creo que es tan normal como aprender. Si no te molesta lo que yo te digo, aguántate, como yo me estoy aguantando lo que tú me dices a mí. Son las leyes de la democracia y del debate. ¿Vale? Bien. Entonces me estáis diciendo, por favor, que estamos viviendo de la renta. ¿Cómo podéis decir estamos viviendo de la renta si solamente es decir, nada más entrar, estamos todavía pagando? No quiero sacar, y vosotros estáis diciendo lo que se está pagando al señor Castelví, yo no quiero sacar todos los contratos que habéis hecho desde en 16 meses que habéis estado al señor, ¿cómo se llama? Raúl Muñoz Martín, al abogado. ¿Queréis que te lo recuerdo? Uno a uno, los cinco contratos en cuestión. ¿Te recuerdo lo que tú nos has criticado? Todo eso y la déjame, persona de favor, informática. Déjame, por favor. Uh-huh. Ahora contesta todo lo que quieras. Es decir, habéis hecho un contrato nada más entrar
por un año de 9,000 y pico euros, que a los 3 meses se cambió, por otro de 16,000 y pico, a los 3 meses se cambió, se hizo por otro. Y últimamente, 5 días antes del este de moción de censura, el día 13 de octubre, ustedes tienen la desfachatez de hacerle un contrato por 39,000 euros. Esto sí que es un fraude. Esto sí que es un fraude. Está aquí, ¿eh? No estoy diciendo ya que no, ¿eh? Está aquí, que lo vean todos los. Si es un fraude, por favor, cuenta. No un fraude. Contestar luego, por favor. De verdad, qué poca vergüenza. Esto sí es. Esto, yo no quiero entrar aquí, pero por lo que queréis entrar, por favor. Entonces, hacéis hablar, como digo yo, vamos, a todo el mundo, joder. Es decir, vamos a ver, que están aquí todos los contratos. Es decir, son 5 contratos en 16 meses y aparte ha cobrado algunos pleitos que ha tenido aparte, ¿no? Es decir, entonces, si sumamos todo esto, sumamos todo lo que nos ha costado este hombre con procuradores y encima con todo lo que estamos de despido, con todo de indemnizaciones, con todo... ¿Cuánto nos ha costado? Una fortuna todo esto, una fortuna. Por lo tanto, quiero decir, no me digas Siri, es decir, que yo, el tema de este hombre solamente, es decir, es desde un principio lo que va a cobrar, 2.000 euros que va a cobrar, que ya solamente con los 5 o 6 movimientos que ha hecho, se ha ganado el sueldo. Pero bueno, eso es una apreciación mía, ¿vale? Es una apreciación mía, por supuesto, que tú no estás de acuerdo o no estáis de acuerdo, me parece bien, es lógico también que no estéis de acuerdo, pero es mi apreciación o nuestra apreciación. Por lo tanto, creo que estamos obrando, primero, sabiéndolo el Pleno, sabiéndolo vosotros, por lo menos los plenos, no digáis aquí. Es decir, no estamos gobernando a base de resoluciones, que es, por favor, si, ¿cuándo se están convocando? Exactamente todos los plenos extraordinarios, los ordinarios como hace falta en este caso. Ahora, sí, yo quiero recordaros que se han anunciado y hecho plenos extraordinarios y urgentes. Vosotros habéis hecho urgente y extraordinario, creo que 4 o 5 extraordinario. No sé qué, algunos avisado con hora y media de antelación, otros con media. Por favor, otros con media hora de antelación. Es decir, nosotros pues todavía no hemos hecho eso, ni lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, no siendo una cosa tan urgente, que haya que convocarlo, porque es una cosa de vida o muerte. Es decir, por lo tanto yo creo que, hombre, yo pido solamente, no digas que yo miento, me puedo equivocar en algunas cosas, pero mentir de verdad, no miento, eso tenlo claro, ¿eh? ¿Puedo contestar tu momento ahora? Yo ya he terminado, vale. En este tema, vamos. Lo de que no mientes, o sea, la tu apreciación, para mí sigue siendo una apreciación cuando alguien me dice que en 30 días va a estar y no está. O cuando alguien me dice, esto va a ser solo temporal y no lo es. ¿Qué es tu gestión? Por supuesto. ¿Que puedes hacer lo que quieras siempre que la ley esté por delante? Por supuesto. ¿Que los contratos de Raúl son todos legales y no hay fraude de ley? Por supuesto. ¿Que consideras que hay fraude de ley? Denúncialo. ¿Vale? ¿Que María Ángela también... vosotros lo habéis criticado igual que Raúl y también se ganaba con crece su sueldo? Por supuesto. ¿Vale? Sacáis el pliego de solicitud de recaudación a raíz de que le pedimos un informe a la secretaria interventora, que ya se le pidió anteriormente un informe estando nosotros en el equipo de gobierno sobre el procedimiento de GIAL, y te recuerdo que en octubre o noviembre, cuando acabamos un pleno, te dije, cuando estábamos saliendo del pleno, Paco, ten cuidado, mira el procedimiento de GIAL, o no te lo dije, tú ahí y yo aquí, cuando se terminaba el pleno, y te avisé y te dije, Paco, te estás equivocando, mira el procedimiento de GIAL. No sé si lo has mirado o no, pero evidentemente el pliego se ha sacado porque nosotros en enero hemos pedido el informe a la secretaria, que por cierto todavía no nos ha remitido ni nos ha contestado, sobre el procedimiento de contratación de GIAL, que si no recuerdo mal es desde el 91, sin ningún tipo de procedimiento está esta empresa, ¿vale? Superando con creces el importe. Y además nosotros dices que hemos hecho plenos extraordinarios con media hora, una hora. Te vuelvo a recordar que 218 días sin secretaria interventora, en el momento que aparece ella o cualquier otro interventor, tenemos que considerar si hacemos o no un pleno extraordinario urgente. Si eso no es una urgencia, creo que sí. Mariano, por favor. Miguel, pues aquí hay un...
y hemos metido para cobrar una plusvalía de 1.000 euros. ¿Vale? O sea que si no se la plusvalía se va a cobrar. Si se van a pagar. Si no va a haber en 2 años, pues vamos a cobrar. ¿Cómo se ve? Quiero que quede más candidata. Por ejemplo, que este hombre es un señor que se preocupa muchísimo. Y yo le conozco, pero que le considero que una persona es un y por favor, no vuelva a robar. O sea, tenga que haberlo a los puntos. Porque yo me digo que levante y me marcho. Dice, pues márchese. Es su problema, márchese. No, 14. No, es que no se puede hablar de lo que pasó antes de ayer. ¿Me puedes decir, Mariano, qué tiene que ver lo que acabas tú de decir con ningún punto del pleno? Eso para empezar. Y para seguir, que yo lo que he hablado corresponde al punto 2 del pleno. Entonces, déjame que yo hable lo que a mí me dé la gana. No, de eso nada. Ah, ¿me vas a decir tú a mí lo que tengo que hablar? Bueno, o no? Por favor, por favor. No, vamos a ver, vamos a ir cerrando porque tampoco vamos a... Javier, tiene la palabra. Por favor, vamos a... Sí, venga, sigue. Que tenés a los puntos solo nosotros. Vale, de todas formas lo que el apunte que ha hecho Mariano es referente una de las cosas que ha hecho es referente a Miguel Castelví, una cosa que es cierta, pero ya no lo digo por yo el primero y los que estamos aquí también y vosotros también, creo, algo que se nos ha escapado, es decir, o no hemos tenido en cuenta, y referente a plusvalías que había aquí, que bueno, pues en este caso de cesiones que ha habido de una empresa a otra, de tierras y tal, y bueno, pues no sabemos nadie, y ahí hay una plusvalía que se va a intentar cobrar. De hecho, ya se dijo en este pleno, lo saben mucha gente que está aquí en este pleno, y de que ya está metido por recaudación, y es decir, por una plusvalía por 532.000 euros que, bueno, pues que se va a intentar cobrarlo al señor Acevedo, no quería decir el nombre, pero bueno, al señor Acevedo, Javier Acevedo, porque es un tema de que pues todos sabíamos que entre unas cosas y otras, una persona que yo quiero recordar, es verdad que hablamos últimamente, nos llamamos, me llama y le llamo, porque creo que no quita el cortés por lo valiente. Es verdad que él dice que yo le he atacado aquí en el pleno. No le he atacado, yo solamente he dicho lo que creo que tengo que decir, debo decir, igual que creo que se molestó un poco porque dije que no era un ejemplo de ciudadano. Creo que, bueno, pues que todo el mundo pasa por malos ratos, por malas etapas, y posiblemente tenga una mala etapa económica, lo que sea, no lo sé, seguro. Pero creo que esto no quita porque, bueno, pues ahora mismo, como también es público, no quiero decir datos que no sean públicos, tanto esto de la plusvalía como el tema del IBI, porque está publicado y se ha discutido aquí mucho, pues bueno, pues también entre unas cosas y otras, y porque nos ha metido también, y está por registro, es público, un contencioso reclamando él a nosotros, al ayuntamiento, y todavía debe este hombre 184.000 euros de IBI, solamente de IBI, ya no digo de otros temas, IBI. Entonces quiero decir que bueno, que todo esto pues se está llevando y haciendo de la forma que creemos que mejor sabemos, que mejor podemos y que, bueno, y tenemos los medios a nuestro alcance. Es decir, nada más que esto. Bueno, yo no sé si me gustaría pasar ya rápidamente, si os parece, al punto de votación referente al tema del contrato del señor Castelví. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al tercer punto del orden del día, que es el tema de acuerdo de aprobación inicial. Sabéis que esto lo aprobamos aquí, después tiene un plazo de propuesta, de exposición pública y de alegaciones si las hubiera. De aprobación inicial de los presupuestos de gastos e ingresos del año 2017. Es lo que decía antes, hemos tenido antes reunido la comisión de cuentas, se ha informado pues de qué forma y de qué manera y qué lo hemos intentado hacer. Es cierto, voy a leerlo mejor porque así no me equivoco, referente a la memoria justificativa de las principales modificaciones introducidas en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2017.
El presupuesto que se presenta al Pleno del Ayuntamiento asciende a la cantidad de 2.003.156,49 euros en su estado de gastos e ingresos. En relación con los ingresos, se han tenido en cuenta los ingresos del 2016, ajustando a los padrones para 2017, ya conocidos como son el impuesto de vehículos de tracción mecánica y especialmente el IBI, en el que se aplica una rebaja del 8%. Quiero recordar, para que no quede engaño a nadie, que este 8% no lo ha puesto este ayuntamiento, viene impuesto por el gobierno, que nadie diga, aquí nadie se quiere poner una medalla ni nada. Lo digo de antemano por si alguien quiere decir, no, ninguna. Esto viene impuesto por el gobierno, de los valores catastrales y consecuentemente en la cuota, estableciendo como importe máximo de los derechos reconocidos el total del padrón, que asciende a la cantidad de 789.624,66 euros. Respecto al resto de ingresos, como son los correspondientes a los impuestos IBI, IAE, vehículos y plusvalías, en 2015 fueron de 2.206.000 euros. Los previstos para 2017 son de 1.065.000 euros. El padrón de IBI ha pasado de 1.390.000 euros del 2015 a pasar a solo 790.000 euros en 2017. Así como tampoco se han producido a la fecha de presentación de los presupuestos ingresos extraordinarios por plusvalía de tan elevado importe como los del 2015, cuya recaudación ascendió a 702.000 euros. Los ingresos son actividades de educación. Los ingresos por actividades de educación, cultura y deporte se han estimado en función del actual censo de inscritos en las mismas y especial mención al hecho de que los ingresos no cubren los costes que originan, asumiendo el Ayuntamiento la diferencia. Las subvenciones de la Comunidad de Madrid para gastos corrientes corresponden a las aportaciones del Plan PIR y de la Casa de Niño, y la de las inversiones a la parte del Plan PIR que gestiona el Ayuntamiento, que para este año se cifran en 84.000 euros. En relación a los gastos, préstamos, se han consignado en el presupuesto las cuotas que hay que amortizar en 2017 de los préstamos vigentes con el BBVA, que se suscribieron en el año 2012 y finalizan en 2023, cuya cuantía para este año asciende a 110.000 euros. Ayudas y subvenciones. Se ha hecho una especial dotación presupuestaria para acometer acciones para combatir la pobreza energética y mejorar las ayudas para libros escolares. Gastos de personal. Se ha previsto el mantenimiento de la plantilla actual y los costes de las indemnizaciones por despidos o salarios de tramitación por los despidos declarados improcedentes o nulos. Inversiones. La parte de gestión municipal del Plan PIR y 25.000 euros para la construcción de una pista de skate. Gastos diversos. Manteniendo la partida de servicio municipal y ajustando los gastos, entre los que destacamos los ajustes en fiestas, piscina y abogados a la mitad, y la realización del concurso para la adjudicación del servicio de recaudación, en el que también se espera reducir esta partida. Como sabéis, ahora mismo estamos pagando, se dijo aquí en el último pleno, estamos pagando, como bien decía Iris o Ana, un 6,5 de años desde el primer año que se contrató, el año 91, y no se ha modificado ese contrato nunca. Es decir, nosotros hemos sacado a la baja que un 3,5 pero se va a premiar al que lo va. Esperemos que se rebaje al 50%, es la idea que tenemos y es lo que se va a conseguir. Se han suprimido los sueldos, manteniendo las partidas de servicio municipal y ajustando los gastos. Entre los que destacamos los ajustes de fiesta, hemos dicho antes, para la adjudicación del servicio de concesión, se han suprimido los sueldos de los concejales y del alcalde. Y los miembros del equipo de gobierno tienen asignadas unas dietas de hasta 250 euros mensuales. En línea general, estas son las principales modificaciones que hemos metido en estos presupuestos, que como veis, son bastante austeros, bastante ajustados, bastante, porque tenemos, como habéis visto, unos ingresos que rondan menos casi 600 y pico mil euros. Y entonces tenemos que atenernos a lo que hay. Palabras. Son muy austeros, pero
se te ha olvidado decir que tú te tienes por obligación que ajustar al plan del 2012. Y por eso te tienen que salir tan austeros. Es que eso hay que decirlo. No, no vale, no vale con decir, es que los hemos hecho muy austeros. Es que eso suena muy bien. No, no. Es que tú te tienes que ajustar al plan del 2012. Eso es lo que hay que decir. Porque nosotros también cuando hicimos el presupuesto de 2016, también se, después de muchos meses de estar trabajando, se nos dio una boca donde nos dijo, esto hay que ajustarse a este plan. Que nos descabaló absolutamente todos los números que teníamos y tuvimos que después hacer otro trabajo complementario bastante alto. Y sinceramente, me parece bien que sea usted. Y si, hay, si se ha de bajar los impuestos, también, lo admito. Ana. Bueno, me imagino que hay algunas cuestiones que hemos hablado en la comisión de cuentas y supongo que no habrás podido ver, pues sí, sí, sí. Pues si me las puedes aclarar, rápidamente las digo para que... La... No, te las digo yo, sí. Bueno, te las digo yo, anulando, te digo para que coincida con lo que me dijiste ahí dentro. Pues entonces, si no te importa, te digo y tú me contestas, para que quede constancia de todo. Vale, dímelo todo de tirón y ya te contesto yo. De tirón, digo, no, una a una. Mira. No, hombre, de una a una, para que nos enteremos todos y nos aclaremos, que si no, vale, luego... Vale. No por ti, como por tú mí, quieras, como tú quieras. Venga, vale, perfecto, vale. La duda del personal de laboral de deporte, que teníamos una cifra de 77.767 convencidos. Ya me descontrolas a mí, ¿sabes por qué? Porque lo primero que has dicho ahí dentro no era de esto, esto ha sido en tu cuarto punto. Pero da igual, venga, ponemos el primero. Venga, pues empieza tú, no nos vamos a pegar por eso. Exactamente, si no me dices que lo has dicho tú... Yo me hago asterisco, si falta algo... Contestando un poco a lo que habéis dicho ahí dentro, y ha repetido aquí el señor Hipólito, referente al tema de nosotros, qué duda cabe, hemos cogido los gastos sino del 2016, porque si no sería esto una descábala de la hostia, es decir, nos tenemos que ceñirnos a lo que verdaderamente hay. El 2012, pues estamos hablando de hace 5 años atrás, es decir, vale, yo no sé si esto será legal o no legal, pero es que es la realidad, es como se suele decir, esto es la realidad. Es decir, referente... te contesto. Antes de nada, Paco, ¿me quieres decir que la cifra que aparece en el presupuesto económico de gastos de personal de 90.752 es una cifra de gasto nuestro? Sí, ahora te contesto, sí. Mira, tú me has dicho el tema de los festejos, que nosotros hemos dicho que lo vamos a rebajar a la mitad, ¿es cierto? Sí. Bien. Mira, yo te voy a leer porque me has dicho, te contestaré cuando tenga la ayuda suficiente. Claro está que a lo mejor puede estar ahí el fallo, perdóname, lo tengo por aquí. A lo mejor el fallo puede estar en que no consideres una partida u otra festejo, pero yo te voy a decir si tú consideras o si consideráis, festejo. Pues el tema, aquí tengo muchos temas, perdóname que voy a meter por aquí, porque tengo apuntado. Actuaciones musicales, Cantillo y Ensable, fiestas, carpas, Mónica Merino, Walter Clover, Viva Aqua Service, déjame, yo te dice una cosa así, Charanga de Mayo, el tema de camisetas y mochilas de carrera, permisos taurinos, Karma Espectáculo, Caja de Música, todo esto, que si yo no sé si lo consideráis festejos, pero que bueno, yo estoy entrando, que a la manera, las partidas, ¿sabes cómo son? Las partidas engloba todo, perdón, si el tema de las vacas no es festejo, pues también, pues entra, el tema de un tal Ignacio García, que se lleva 18.612, no sé quién es Ignacio García Palomo, pero se ha llevado 18.612, el tema de, bueno, pues... montó la fiesta, ¿no? Bueno, pues todo eso monta esa cantidad. Nosotros hemos dicho que vamos a rebajarla al 50% y ya está, pero vamos, que tampoco va a ser tasativamente. O sea, es decir, los gastos que hay aquí, lo que nos sale, perdóname, Javier, lo que nos sale aquí es el tema de esa cantidad, más o menos, ¿no? Tampoco te agarres, pero nosotros hemos dicho que vamos a bajar al 50% de esos gastos de gastos de fiestas, porque no hay dinero, en la misma proporción que entran 600.000 euros menos, tenemos que decir, pues hay que cortar, hay que acortar. ¿De dónde? Pues mira, de fiestas, también el tema de la explotación, por ejemplo, antes me preguntaba, y sigo con las propuestas... Permítame que se vaya. Bueno, estaba contestándole quiero aclarar una cosa, un punto. Pero si da igual, hay esa cantidad de dinero, o sea, aquí está. Pero tú estás diciendo que está toda la cantidad de dinero ahí en festejos. Sí. Eso no es real. Has metido carreras que es de deportes, has metido cosas de cultura, has metido cosas de juventud.
No es todo de no es todo. Festejos. Si tú haces una carrera o un evento en las fiestas, ¿es deporte o es fiesta? Pues depende. Depende. Si está permitido, donde esté consignado. Vamos a decir esto. Yo creo que no va mal. Bueno, vale. Bueno, yo no sé. Perdón, te sigo contando. No, me sigues contando si se calla la gente. No, pero vamos a ver. Seguimos, por favor. Vamos a ver. Me decías antes. Perdón. Nos preguntabais antes de qué eran. Decía que si íbamos a poner un bar o algo, yo me he equivocado. El ingreso de bar, 9.200 euros. Esto significa. Perdón. Esto significa que durante los tres primeros meses del año, el hogar del mayor ha dado un montante anual. Entonces, se ha dividido por 12 y esos tres primeros meses, enero, febrero, marzo, ha dado estos 9.200. Por esto es el ingreso. Bien. Decías antes de los monitores de 77.000 euros, has preguntado ahí dentro, habéis preguntado, ¿qué significaban estos 77.000 euros en deportes? Vamos a ver, si esto está todo, si aquí no hay, esto es, no hay vuelta de hojas, da igual. Pues esto, mira, estos 77.000 euros salen. De Miguel, una cantidad de dinero, 14.500. De, a ver si me acuerdo de todos los que hay aquí. Rubén. Adrián. Sale también la Beata. La Beata también se ha metido aquí, que duda cabe, en lo que se la ha indemnizado, que se la ha indemnizado casi 15.000 euros, aparte de sus 16.000 euros que tiene mensuales. También se ha metido aquí, que ya se ha ido, pero estaba metida, no sabíamos. Se ha metido también lo de Rosa, 7.200 de Rosa. En fin, todo esto. Monitor deportivo también. Claro, era monitor. Era monitor de no. tiempo libre. Bueno, pero no monitor, deportivo. Pero no, agarré un clavo ardiendo. Monitores, hay 77.000 euros. Paco, por favor. Ajusta lo que quieren. Pero vamos a ver, hay 77.000 euros de monitores. Monitores, de esta chica era monitor, de tiempo libre, deporte. Bueno, vale. Y una pregunta a eso. Está diciéndonos antes que el mes de enero, febrero y marzo no contabiliza para unas cosas y para otras sí, porque mete ahí lo del monitor que se ha ido el mes pasado, enero, febrero y marzo, ¿o cómo? Esto se ha ido antes de terminar esto, o sea, cuando ya estaba dicho esto, se ha ido, ha pedido la cuenta a la mujer voluntariamente. Bien, lo sabes, ¿no? Sí, voluntariamente, sí, sí. Vale. ¿Tú? Que no, otros dicen que se ha echado, no se ha echado. A nadie se ha echado. Sigo con lo que preguntaba Ana, Aria, el tema de la oficina, o sea, el tema del personal de gastos de oficina. Hay aquí unos gastos de 142.000 euros, pues esto es igual, mira, te digo todo. El tema sale aquí, el tema del sueldo de Bárbara, el tema de Barba Cejudo, que también aparte del sueldo, que tiene un sueldo, como sabéis, muy elevado. De 38.500 euros más todo lo que ha costado el despido y el esto, también el tema de Pedro, el tema de Eva, el tema de Raúl Montero, es decir, todo esto supone esta cantidad de dinero que estáis diciendo vosotros, es simplemente sumar, puede salir euro arriba, euro abajo, pero son los sueldos de esta gente que hay aquí, solamente del personal laboral, no funcionarios, laboral. Otra de las cosas que también preguntaba, es que eso sí que no lo he entendido, es que no me salen las cuentas por ningún lado, pero voy a decir una cosa. Decías antes, hablabas del año 2012, que se dejó sin pagar. Sabéis que el que teníais que pagar, porque está sin consignado, ese 1% que el gobierno quitó de las pagas extras de los funcionarios y todo esto, y del personal de tal, que tenéis que haberlo pagado vosotros. El 1% es una cosa y la recuperación de la paga extra pero es teníais, otra. Esa, pero tenéis que haberlo pagado vosotros, que yo di la orden el 26 de octubre, que tengo, el 26 de octubre lo tengo ahí, di yo la orden para que se pagara. Y después hice otra, dos meses después. Pero eso es un ajuste pero que bueno, manda que, el gobierno. Bueno, pero vale, que yo no... Que vale. Pero, no tiene nada. Vale, pero bueno, vale, le estoy contestando. No, pero, sí, había que pagarse. Pero vamos a ver. Has pedido la palabra. Va, acostúmbrate, hombre, que tú eres asambleario, tío. Tienes que ser. Eso, claro. Pide la palabra y expláyate todo lo que quieras. Pero pide la palabra. Yo te estoy diciendo, te contestando a lo que ha sido, que esta paga extra, o llámalo como tú quieras, lo pagó esta corporación que está aquí el 26 de octubre. Se dio la orden porque se les debía. Pero yo creo que esto había que pagarlo antes, ¿no? Del 26 de octubre. Bueno, da igual. Yo creo que sí. Pero esto, yo creo que sí. Y creo que...
Claro, claro, pedir la palabra y no pasa nada. Es decir, yo estoy diciendo, yo no sé si, señora secretaria, si estoy hablando de memoria, yo no sé si esto había que haberlo pagado antes. Debería. Sí, desde este año. El primer trimestre del año, había que haberlo pagado, ¿no? La recuperación, no se pagó. Enero, febrero y marzo no se pagó. Bueno, vale, pues ya está. Técnicamente no lo sabía yo. Ya lo he dicho técnicamente que había que haberlo pagado en los tres primeros meses del año. Y no se pagó. Pero bueno, que da igual. Es decir, si no vamos a esto, aquí vamos a discutir los presupuestos y que los presupuestos creo que están como están. Están, bueno, cierto es que vosotros ahí dentro, bueno, es lógico también. Habéis dicho, es lógico, no sé si es lógico o no lógico, pero bueno, habéis dicho que habéis votado en contra y me imagino que bueno, ahora vamos a llevar la votación también aquí. Después de, yo no sé si alguien más quiere hablar o... Sí, Ana, sí. ¿Quiere hablar? Venga, vamos. Yo, cuando me dejes. Yo ya te contestaba, lo que por lo menos si os hemos olvidado algo, creo que no se ha olvidado nada. Bueno, de lo que me has ido diciendo me ha quedado alguna duda. Alguna duda, seguro. No quiero seguro. Ser reincidente, pero esto que me estás diciendo de la recuperación de la paga extra del 2012... ¿Corresponde entonces a la cantidad de 210.512,38? ¿210.000? Es que es lo que pone aquí, por eso yo te lo he preguntado dentro. Pero es que esa cantidad yo es que no la he visto en ningún lado, es decir, es que no me cuadra por ningún lado. La cantidad es la que vosotros me has Bueno, vamos a ver, esa cantidad que... Bueno, pues vamos a ver, vale. ¿Sabes? Es lo que te he preguntado dentro. Pues espérate, es que yo te he tomado el año 2012, no 212.000 euros, espérate. Ya, pues por eso te he dicho. Te contesto cuando lo pregunte y vea la partida. Y vea la partida. Te contesto cuando vea la partida. Me has contestado el tirón todo, pero... Es verdad, pues esto, mira, pues esto te contesto cuando vea la partida, ¿vale? ¿Te importa? Si no, quieres, no me importa. Ahora cuando termine el pleno, si quieres, vamos programa, a verlo. Programa 163, económica 13.002. Porque 210.000 euros para recuperar pagas extras, pues la verdad me parece que no, queda un 25%. Bueno, más cosas. Bueno, me dejas que comente, ¿no?, el presupuesto, porque nuestro voto va a ser en contra, como ha sido en la Comisión de Cuentas. Sí, sí. Así que, si me permites un momento. No voy a entrar en los detalles técnicos del presupuesto, porque además ya lo has explicado tú muy bien, todo el tema técnico. Es decir, da un poco lo mismo donde metamos las cosas. Los monitores, a laboral per deporte. Da igual que sean deportivos, culturales o de dónde, lo metemos ahí. Porque son monitores. Entonces, bueno, no voy a entrar en esto porque veo que más o menos la línea que se ha seguido con el presupuesto es la que se seguía de antes, o sea, la que viene heredada de tus socios. Con lo cual, pues lo voy a dejar así y evidentemente alegaremos al presupuesto una vez que esté publicado. Sí quería dejar constancia de algunas cosas. Primero, preguntarle... con el permiso del presidente, a la señora secretaria interventora, si hay obligación de llevar a pleno las prórrogas del presupuesto. Si me puede contestar, o si supongo que me dirá que me contesta, si usted la requiere, si usted se lo puede preguntar en mi nombre, porque quiero saberlo, es que no sé si hay que llevarlo o no sí, hay que llevarlo. No he tomado nota, perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Ana? ¿Hay que traer a pleno las prórrogas de los presupuestos? ¿Hay que traer? La verdad, a mí me da bastante pena que todos se rían con una pregunta tan clara. Es que no entiendo cuál es la gracia. Contestaré su pregunta. Que hemos estado desde el 2012 con prórroga y no se ha traído nunca a pleno. Contestaré a su pregunta si soy requerida por el alcalde, porque yo estoy obligada a contestar a las preguntas que usted haga. Ya se lo he dicho al presidente, por eso le he pedido, por favor, en mi nombre que la pregunte. Contesto, sí. La ley de zonas locales establece que hasta el 31 de diciembre no se hubiera aprobado presupuesto, se considerará automáticamente prorrogado el que estuviera. Entonces, no establece que se requiera un acuerdo expreso para dar prórroga al presupuesto. Es decir, que no hay que comunicarlo al pleno. No dice la ley del texto refundido, dice eso, ¿no? Dice que se prorrogarán automáticamente. Fenomenal. Vale. Entonces entendemos que estamos en prórroga del presupuesto desde el 2012 hasta que quiero pensar que ustedes aprueban este presupuesto, dado que el presupuesto anterior está en el contencioso administrativo y no sabemos en qué situación queda. En las bases de ejecución que ustedes presentan con su proyecto, me llama la atención que en la base número 9 hay diferentes fases en la ordenación del gasto, pero sin embargo en la base número 11 se dice que se pueden acumular todas estas fases del gasto en una única, pero no se dice si tiene una afectación de dinero concreta o es para cualquier cantidad.
me gustaría que esto, bueno, si lo pueden explicar, y si no, pues supongo que en las alegaciones que hagamos entiendo que nos contestarán. Sí, podré conseguir. Todo lo que está diciendo, si te parece bien, porque son temas técnicos que estás preguntando, que creo que podemos contestar, podríamos haber tiempo para hacer una pregunta a Karen, pero vamos, ahora mismo no me equivoco. Sí, sí, sí. Vale. Quiero dejar constancia también que la tesorería va a recaer en la misma persona titular de la intervención, es decir, se va a fiscalizar a sí misma, porque no veo en los presupuestos una figura de otro funcionario, da igual de qué categoría, si grupo A1, grupo A2, vicesecretario, interventor, es decir, se mantiene que la única funcionaria de esta entidad local es la titular de la intervención, que también tiene las funciones de tesorería, lo cual entiendo que, bueno, pues se vulnera totalmente la fiscalización de la entidad local y de los fondos públicos, y así lo haremos constar en las alegaciones y donde corresponda. También me gustaría decir que en sus presupuestos austeros, que de hecho lo son, como no puede ser de otra manera, no tenemos tampoco seguridad para el municipio, no tenemos policía. En otros presupuestos que se... En otros presupuestos, yo, alcalde, no sé si puedo continuar sí, o no. Silencio, por favor. Silencio. No es sus compañeros, que tengan un poquito de respeto. Venga, silencio. Vale, vale. Que tengan un poquito de respeto. Para nosotros es importante que haya policía en el municipio, de hecho se hizo un esfuerzo porque en el presupuesto del 2016 así figurara, estaba reflejado tanto en las partidas de gastos como en los anexos de personal. Vemos que no, ustedes no lo contemplan, bueno, usted concretamente ya en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de tener policía, creo que el señor Gala también lo ha dicho públicamente aquí, que la policía solo es un gasto y que no nos hace falta, que es un pueblo seguro y que no es necesario. Disculpa, si no te, cuando acabe, si no te importa, Paco, por sí, favor, tómate palabra. Nota, vale, como vale, he hecho vale, yo. Vale, vale. Gracias. Quiero dejar constancia que efectivamente el esfuerzo que nosotros hicimos también con buena voluntad, porque te lo he comentado antes también en la Comisión de Cuentas, parece que la única buena voluntad, la única preocupación por el municipio, la única buena gestión y las voluntades buenas solo son las vuestras. Lo demás estaba todo planteado con mala intención y supongo que con alguna extraña intención subversiva, no sé si para hacer qué en el municipio. Por eso hicimos el presupuesto que hicimos y estando en la puerta no quisisteis entrar, ni para aprobarle ni para no aprobarle. Y luego lo impugnasteis y lo denunciasteis en el contencioso. Bueno, pues la realidad de este presupuesto que traéis es que no tiene una gran partida para asuntos sociales, no tiene una gran partida para educación, no tiene un fondo de contención como tenía el nuestro. Si hay algún imprevisto, pues supongo que se solucionará con un préstamo o de alguna otra manera que luego tenga repercusiones económicas en el municipio. Has hablado antes de que se iban a hacer varias cosas y que ha comentado Iris que si vivíais de las rentas, etcétera, etcétera, yo no voy a entrar en esa discusión para nada. Solo quiero decir que la pista de skate que vosotros traéis, creo que es de recibo que lo digamos todos, estaba ya proyectada antes de que fuerais con un proyecto que además aunaba otros dos o tres espacios y que no se hizo pues porque la intervención consideró que no se podía hacer una modificación presupuestaria de inversiones en el presupuesto que nosotros estábamos manejando, que era la prórroga del 12. El tema del pliego de Gial, pues también lo quiero aclarar, porque nosotros, además de hablar con esta empresa de recaudación y decirnos que ya se le había dicho tanto a alguien del equipo de gobierno de Mariano Blanco, no sé si a él en persona o a Jesús García o a quién, que ellos mismos eran conocedores de que estaban en una situación cuanto menos irregular, dado que las cantidades son importantes, hablamos de 90.000, 110.000 al año que cobra la empresa de recaudación,
y nunca había pasado por procedimiento administrativo. Tratamos de hacer esta gestión, de hecho en el registro municipal hay varias consultas a diferentes empresas, visitas en la agenda de personas que han venido a verlo y que han hecho también sus propuestas y presupuestos, un pliego que también dejamos nosotros preparado para traer a pleno. Me resulta curioso que han sacado ustedes la publicación del pliego de Gial antes de haberlo traído a pleno, cuando en nuestro caso la intervención nos decía que era al contrario, pero bueno, yo no sé si a lo mejor los matices pues cambian entre unos equipos de gobierno y otros. El tema de las indemnizaciones, también tengo que hacer una mención. Hablan ustedes de improcedentes, de despidos nulos, de sentencias que obligan a reincorporar al personal. Yo quiero recordar que todas las personas que estaban contratadas como asesores, una de las cosas a las que se llegó a acuerdo con ellos es que todos entendíamos que tenían derecho a una liquidación, a una indemnización por despido, pero que como asesores eran con ese contrato, no estaba tipificado para que una administración pública les pudiera liquidar, por lo tanto no quedaba más remedio que fueran al contencioso, que el contencioso reconociera que su labor no había sido la de asesor para que se pudiera indemnizar a estas personas. Esto, vuelvo a recordar, según requerimiento de delegación de gobierno, no según nuestra gestión, que no fue nuestra intención hacer eso y por eso se llevó a pleno para que se hiciera, se les contemplara como indefinidos. Delegación de gobierno no lo entendió así. Indemnización de la persona que está en el gimnasio. Bueno, pues porque ustedes han querido que se reincorpore. Y me parece bien, quiero decir, es su gestión. Yo no voy a entrar a valorar ahora mismo su gestión. Ustedes quieren reincorporar a esta persona, echar a la persona que estaba antes y pagar a esta persona unos salarios y una indemnización. Pues bien, pero por favor no digan que es que así se ha mandado. O sea, o se indemnizaba o se reincorporaba. La sentencia no dice que había que reincorporar. Se podía liquidar. Ustedes han hecho lo que han considerado, correcto, para eso son ustedes los responsables de la gestión a día de hoy en este ayuntamiento. Y bueno, pues después de... Creo que no voy a entrar a valorar nada más para no reiterarme en nada y haremos alegaciones. Vale, digo por ir rápido, Paco, y después... Yo por alusión a la, de mi boca, jamás, repito, habrás escuchado... ha comentado, he dicho aquí a todo el mundo, es que no hay dinero y que la policía sería una ruina para este municipio. Por alusiones. Quizás es eso exactamente lo que has dicho. Yo no te lo discuto, Paco, porque no tengo memoria para todo lo que decimos. Si es eso lo que has dicho, me parece bien. Pero no me digas que no hay dinero. Porque si había dinero cuando nosotros gestionábamos y se hizo un presupuesto equilibrado para tener dos policías de un grupo D sacando las plazas y estaban preparadas las oposiciones para que en un mes se sacaran, sí que hay dinero. Otra cosa es que dentro de la gestión que cada uno tiene... cada uno gestione de una manera. Habéis dicho antes, además, mira, me lo has recordado y no iba a incidir en nada más, pero es que me lo acabas de recordar. Habéis dicho antes que os encontrasteis esto, que vamos, era casi un caos. Me gustaría, a ti no, porque tú ya sabes el caos en el que vivíais antes, pero me hubiera gustado que el señor alcalde hubiera venido 16 meses antes y se hubiera encontrado con lo que nos encontramos nosotros. A ti no, porque, insisto, lo conocías, pero él no lo conocía. Estuvo poco tiempo, bueno, de oposición, desde que hemos estado nosotros gobernando. Anteriormente no estaba. No sé si ha revisado cuentas o no las ha revisado de los periodos anteriores, pero tienes ahí lo que se ha pagado. Tienes ahí lo que se ha pagado en 16 meses, a los favor, acuerdos que favor, se ha llegado. Vamos a dejarlo. Entonces, yo por favor, no digamos que es que nos hemos encontrado todo pero, fatal y vamos, que es que era todo un caos. Vamos que a ver. Digo yo que algo bueno se habrá hecho. Venga, vamos a ir pidiendo palabra. Termina rápido, venga. No había porque no tenías deuda. Perdón, vamos a ver. Y si no, dime cuántos créditos has ido a pedir ahora, Paco. Porque antes no sabíais vivir sin créditos. Pólizas de CAS. Era lo único que teníais. Bueno, y créditos a largo. A ver si también ahora habéis tenido que bajar al banco para pagar las nóminas, como hacíais siempre. ¿O es mentira? ¿Que ibais a hacer operaciones de tesorería para pagar?
No, perdona. Yo lo que digo... No. Yo lo que digo es lo que pone en los papeles. No me digas que te tergiverso porque me va a pasar como al señor alcalde, que me voy a enfadar si tú me dices que yo miento. Porque yo estoy diciendo lo que viene en la documentación que obra en la entidad local. Cosa que tú no me puedes negar. O me vas a negar que habéis estado pidiendo operaciones de tesorería para pagar las nóminas. Cosa que este equipo de gobierno no ha hecho en 16 meses. Venga, Paco, por favor. Perdón. El equipo de gobierno y tu alcalde. Oye, Paco... Pero, perdón, vamos a ver, un momentito, no, por favor. Si hago memoria, voy a hacer memoria de otro. Pero un momentito, cosas, por favor. Las veremos en otro pleno. Que hoy, como ya ha dicho el alcalde, al punto que vamos. Pero vamos al punto. Vamos al punto y me gustaría contestar algunos de los puntos que has señalado. Es decir, voy a empezar por el último. Es decir, yo lo único creo que yo no sé si es debido, bueno, suerte, no, solamente que es verdad que, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, que en junio del 2015... o mayo, antes de entrar la nueva corporación con tres y vosotros, pues hubo una entrada, por un lado de plusvalía, por otro lado también entró que ese año el IBI fue muy alto, lo he dicho antes en el presupuesto, es decir, entró solamente una partida de plusvalía, quiero recordar, de unos 700.000 euros, es decir, de hecho, que duda cabe que son esos 600.000 euros están ahí. Bien, yo solamente quiero decir, yo estoy hablando de la gestión, yo cuando he estado aquí, y además creo como aquí todo se sabe y todo se habla, y además me gusta además que se habla, se diga, es decir, por la parte que me corresponde a mí, desde que he entrado aquí, lo que estoy intentando, y lo saben todos mis compañeros de ahora mismo que estamos gobernando, y lo saben los trabajadores de todo el mundo, es decir, estamos al mínimo, yo, jamás, mientras que no haga falta, sino una catástrofe, iré a pedir un préstamo ni un banco para pagar una nómina, que hacerlo se hace. Pero desde el momento, desde que ya aquí, no se ha hecho nada. No sé si te refieres a la gestión nuestra que estamos aquí. Perdón, gracias. Quiero decirte en los despidos que has dicho. Es verdad que cuando te dan la opción, ya lo sabemos, todo el mundo sabe que en el mundo laboral, siempre lo digo yo, lo repito mucho, el despido en España es libre, lo que no es gratuito. Pero cuando es un despido procedente o improcedente, lo discutíamos en el último pleno ordinario que estuvo aquí hace unos días. Pero hay uno que es el de la señora Marta Cejudo, que es que no te dan la opción, es despido nulo. Entonces el despido nulo con readmisión inmediata, que me imagino que habéis leído la sentencia, entonces no hay más remedio. Otra cosa es que discutamos, y estamos de acuerdo, que ahí seguro que vamos a coincidir en el tema, a lo mejor, que me parece, lo dije aquí públicamente, lo voy a repetir, excesivo, pues que un pueblo de 2.000 habitantes tenga un arquitecto con un sueldo del que tiene. Vale, ahí vamos a coincidir posiblemente y se va a intentar arreglar este contexto, ¿no? Decías antes lo de la pista de skate. Es verdad que yo me encontré aquí, es verdad que había un planito con... había un presupuesto de 110.000 euros para arreglar el parque de la Reguerilla, para el skate, para poner árboles toda la avenida... Pero yo no sé dónde se iba a sacar o dónde estaba esos 110.000 euros, no lo sabía. Igual que no hemos visto, perdón, no he visto dónde vamos a sacar el dinero para hacer esto. Ahora bien, es cierto cuando has dicho antes lo técnico, que por qué se hace ahora y no se hizo antes, yo no lo sé, pero sí sé de que es una cosa que no estaba proyectada, no estaba contemplada en el presupuesto. Es decir, ahora por eso yo me permito... nos permitimos el tema de decir, vamos a hacer una pista de qué, porque lo traemos aquí, lo hemos metido y lo hemos contemplado. Y también, como dirás, bueno, pues cada uno tiene sus predicciones, uno a lo mejor dice, yo prefiero que no voy a entrar a discutir ni lo del PPK ni nada, para que no venga a cuento de nada, pero por ejemplo, prefiero hacer ahora mismo un skate, a lo mejor que un PPK que en un pueblo que estamos rodeados de todos lados de campo. Pero bueno, eso, como tú bien has dicho antes, son formas de gobernar, cada uno entiende como lo entiende. Lo del tema de Gialsa, que has dicho antes, que por qué se ha dicho antes la publicación, y aquí que me corrija la secretaria si me equivoco, es decir, por qué se ha hecho antes la publicación que el tema de traerlo a pleno, porque tengo entendido que el alcalde, o los alcaldes, están alcaldes, tienen, no superando un tanto por ciento del presupuesto anual, no sé si es el 10%, puede hacer una resolución. Esto no cumple, o sea, no llega ni con asomo al 10% de lo que estaba... del presupuesto de esto. Por eso hemos dicho, también lo hemos contemplado, hemos dicho, vamos a adelantarlo porque es una burrada lo que estamos pagando, y cuanto antes saquemos esto, pues antes que nos ahorramos. Porque la idea, tú lo has dicho bien,
este hombre o esta, perdón, esta empresa pues lleva unos 109.000 euros más o menos anuales. Entonces sí, estamos diciendo que vamos, queremos rebajarlo a la mitad, es decir, que creemos que vamos a tener unos, creemos no, vamos a tener unos 50.000, quizás menos porque hay menos ingresos, pero bueno, la mitad de que nos vamos a ahorrar. Por lo tanto, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y lo hemos hecho por ese procedimiento, pero vamos, que se podía hacer, no se ha hecho nada. Entonces, bueno, lo de la policía, has dicho esto, Ana. Por favor, lo de la policía, yo solamente por encima hemos hecho una, hemos visto lo que nos podría costar, que no es tener un policía, ni dos. Si queremos tener los tres turnos, queremos tener días libres, queremos vacaciones libres y tal, tenemos que por lo menos, como menos, siempre en el tema laboral, y eso lo sabemos tú y yo, y más gente, claro, de que un 1,8 por cada puesto de trabajo. Si queremos tres puestos de trabajo, cumplirlo, estamos casi seis policías. Es decir, tú métele esto, métele un arma, que eso se paga, creo, el tema de un coche, el tema de un local, el tema tal. Entonces, yo creo que este pueblo, desgraciadamente, no tenemos capacidad o dinero para. Hombre, antes todo el mundo quería policía cuando lo pagaba la Comunidad de Madrid, y ahora tiene el problema que tiene todo el mundo cuando han trasladado el problema a los ayuntamientos, ¿no? Haceros cargo y pagarle. Que, por cierto, bueno, tiene un sueldo los policías, mucho más que la Guardia Civil y tal, ¿no? Entonces, quiero decir que nosotros no contemplamos. ¿Qué hace falta? Bueno, pues creemos que sí, pero no nos podemos permitir el tema de tener policía. Entonces, el tema de la tesorería que decías de la secretaria, pues bueno, mira, a mí me consta, y está ahí aquí delante, ¿no?, que a mí me lo ha dicho personalmente, y creo que más de uno que está aquí lo ha dicho, que no quiere hacerse cargo de la tesorería. Y estamos buscando la fórmula. Bueno, Javier, ahora o cuando sea, por favor, ¿vale? O sea, decir, ahora o cuando sea, ¿vale? Quiero decir que estamos buscando la fórmula. Estamos buscando la. Vale, vamos a bajar los ánimos. Es decir, solamente quiero decir que tenemos también los medios que tenemos, pero si ahora mismo hubiese. Desgraciadamente no tenemos, pero si tuviésemos ahora mismo un funcionario, como has dicho tú, de clase B o A o como coño sea, pues bueno, perdón, pues claro que sería, ya veríamos la fórmula. Pero bueno, pues pero vamos, quiero decirlo públicamente, que se sepa que ya también ha dicho, mira, esto me sobrepasa, o sea que yo creo que fiscalizar, bueno, sería bueno también que hubiese pues más funcionarios que pudieran hacer ese cargo, pero bueno, pues nada más que tenemos lo que tenemos. Y Ya. Pero bueno, ya vale, ya lo pensaremos todo. Tú da idea, vale, claro. Pero bueno, entonces quiero decir que todo esto, bueno, un poco es lo que hay, y nos atenemos a lo que tenemos. Tiene la. Sí, vamos a cerrar ya. Un minuto. Ya, bueno, un minuto. Bueno, pues que es que estamos de acuerdo en varias cosas, pero no se refleja vuestro gusto. A mí me da mucha pena. Me hubiera gustado que se hubiera reflejado, por lo menos, algo de todo esto que estamos hablando. Solamente un apunte, y si por favor puede constar en acta, veo que el anexo de personal que se ha presentado no tiene especificados ni laborales ni temporales, lo he dicho antes en la comisión de cuentas, no tiene nada especificado. Creo que se tiene, el anexo de personal tiene un modelo establecido y tiene unos datos que tiene que tener ese anexo de personal, no lo podemos hacer un poco como nosotros queremos. Luego me llama la atención que, bueno, todos sabemos el problema que tenemos aquí con la contratación del personal. Todos sabemos que no tenemos una RPT. Yo en su día lo hablé también con la interventora. Me constan que ustedes han seguido manteniendo reuniones con comisiones obreras. No le puedo agradecer que me haya invitado porque no lo ha hecho, pero bueno, supongo que algún día me contará cómo van avanzando las cosas. Lo que está claro es que en el presupuesto que nosotros presentamos había una intencionalidad en ese anexo de personal de sacar una serie de plazas en la que también había funcionarios para subsanar un poco esto que estábamos hablando, y veo pues que en su anexo de personal pues esto tampoco existe. No tienen ninguna intención, por lo que yo veo, de concurrir plaza pública, ni de administración, ni de operarios municipales, ni de nadie. Bueno, no sé si han recibido respuestas sobre la materia de la RPT, desde las varias consultas que se hicieron en Madrid a cooperación local, quizás han recibido alguna respuesta y la desconozco o no. Se remitió informe de la secretaria que hizo en su día, informe mío, para ver cómo se podía subsanar.
por los compañeros de comisiones ya nos dijeron que dentro del anexo de personal y del presupuesto se podía ir metiendo la publicación de varios puestos. Bueno, pues me da pena que tampoco este presupuesto tenga eso. Por mi parte creo que no. Contestando un poco a lo que dices, y vamos a, si os parece, cerramos y votamos. El tema del personal sí contempla, es decir, no sé si lo tenéis este documento, imagino que sí, lo tendréis en el presupuesto, donde está el laboral fijo, el contrato indefinido, el tema de funcionario, el tema de, está recogido dentro de los... ¿Falta el documento? ¿Este documento falta? No, no lo sé, yo el anexo de personal bueno, que he visto es muy similar creo, está metido 12. Aquí, yo lo he sacado de aquí, está metido aquí. Yo solo no he visto la carpeta digital a lo mejor que se me ha mandado, porque puede cuando ser, la he pedido la cuando se ha escaneado a lo mejor, lo puede ser, cuando se ha escaneado fallaba, te lo he dicho antes, en la reunión... No, si quieres ahora mismo te hacemos una copia cuando termine, vamos, vamos, si va a estar aquí, es público, vamos. Pero bueno, aquí lo único que me pones es funcionarios y personal laboral, secretario interventor. Claro. Y luego. No hay más. ¿No hay más laborales? Laborales ahí, claro, ahí están todos los laborales personal... fijos o con contratos indefinidos. ¿Todos los demás? Claro. Bueno, no referente a esto, referente a lo que decías, lo explicamos el otro día, pasa que bueno, no pudisteis venir vosotros, lo explicamos el otro día el tema de las reuniones que está habiendo con comisiones obreras, pues eso es público, aparte de que intentamos que todo el mundo lo sepa, a lo mejor quiero que os llegue a todo, lo que pasa que bueno, estáis un poco ahí discutiendo siempre, si queréis el correo que se os ha proporcionado, uno lo abre, otro no lo abre, quiero decir que nosotros intentamos siempre, todo lo que se publica en las redes que tiene este ayuntamiento, primero, por lo menos es la orden que hay y creo que se está cumpliendo, es de que lo tengan los concejales de la oposición primero y luego se publica. Y si eso es así, por lo menos, y ahí está la orden mía personal. Pero a la notificación de la convocatoria, 2:15 de la tarde. Y a las 9:30 de la mañana, ya había comentado yo con mis compañeros, hay un pleno extraordinario. Había recogido algo, pero mi correo no está. Y yo soy un solicitante. Y hasta las 2:15 de la tarde no me llega la convocatoria. Pues mal hecho, porque lo que. Bueno, quiero decir, bueno, de todas formas, vale. Bueno, pero que quiero que sepáis que la orden, quiero que sepáis de Javier. Javier, el resto, quiero que sepáis que lo que hemos dicho a Bárbara, que es la que está en cargo del registro, es que primero se convoca, se informa a los concejales y a continuación se publica. Si no es así, mañana se lo recordará otra vez y... No. Bueno, Bárbara es la que se encarga de todo esto, pero bueno, a quien esté ahí. Referente al tema de comisiones, como te decías antes, bueno, pues un poco se explicó el otro día. Se hizo en su momento, lo hemos explicado, bueno, pues que va a haber una hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, el día 17, pero eso ya es cosa de los trabajadores, ya ahí ya van a hacer ya ahí elecciones convocadas, que va a haber elecciones, va a haber representantes, el día 17 es la votación, o se abren las mesas, después a continuación hay un plazo de una semana que se hará nos sentaremos a negociar un convenio interno, colectivo interno, y ahí entrará todo, pues arreglar los contratos, en fin, todo lo que está por hacer, que como bien sabe, es todo, está todo por hacer, ¿no? Todo mal. Como decía Luis Miguel otro día, esto no va a ser la panacea de no sé qué. Bueno, pues por lo tanto, vamos a intentar poner un poquito, aunque sea un poquito de orden dentro del desorden que hay. Y bueno, pues eso, vale, es cierto, si se ha hecho públicamente, y yo lo he hecho públicamente, que tú tuviste la primera antes de salir. Reunión, que duda cabe, y lo he hecho, pero bueno, a mí me invitaste a una, y con lo cual lo he hecho públicamente y lo agradecí públicamente. Bueno, visto esto, yo creo que deberíamos de pasar a la votación de los presupuestos del 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, abstenciones ninguna. Vale. Lo metemos aquí, ¿no?
El punto número 4, acuerdo de petición de subvención para gastos corrientes al amparo de la orden 446/2017. Esto explico un poco, ha salido una subvención, nos hemos enterado un poco ahí a la ligera para el tema de que se ha publicado y hemos dicho, bueno, pues si hay posibilidad, vamos a conseguirlo para todo lo que sea material de uso del ayuntamiento o bien de locales. Hemos visto la oportunidad, bueno, pues como la cantidad máxima que se puede pedir según el decreto son de 12.005 euros, pues hay una factura por ahí de arreglo de la máquina barredora que se aproxima o es casi justa la cantidad y hemos decidido, vamos, y además son materiales de uso diario, que es lo que pone el decreto, de material de aquí, bueno, pues hemos decidido, vamos a pedir esto y bueno, en ello está. Y queríamos, una de los motivos y de los que había que hacer era pasarlo por pleno, ¿no? O sea, es decir, para que, bueno, pues para que se entere el pleno y mandemos la votación y el acuerdo de pleno para pedir esta subvención, que como voy a repetir y habéis visto, me imagino, en vuestra carpeta que habéis, pues es en esta cantidad, es decir, lo que se pide son 12.005 y lo que no hemos gastado son 12.600, creo, en el tema de la barredora, entonces, de la última arreglo que ha habido. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Vale. La primera es, hemos estado viendo lo de las facturas de la barredora, los 12.600 que dice usted, básicamente ha sido reparaciones leves, porque tenían la reparación del freno de mano, la cual no viene reflejado de que se haya reparado, que era un importe superior, y el del aire de la máquina, del aire acondicionado, tampoco viene reparado. O sea que seguimos reparando sobre chatarra. Seguimos reparando y metiendo dinero sobre chatarra. Y la segunda, quiero saber si la barredora está en pleno funcionamiento o está estropeada otra vez. No sé, ¿alguien sabe de...? ¿Es una reparación nueva? ¿Reparación nueva? Bueno, pero ¿reparación nueva? Seguimos metiendo... No hay reparación, hombre. Imagino que tiene una garantía. Me imagino, no, tiene una garantía que le cubre la garantía. Es decir, nosotros cuando se arregló esto, que yo sepa, es decir, tanto esta como la retro, que nos la van a entregar posiblemente una vez terminado la Semana Santa, pues van a pasar, se encargan de pasar al ITV y todo, es decir, pasa el ITV muy bien. Usted también puede pasar un ITV, bueno, con un coche de 45 años. Vale. Pasa, está, pero, hombre, está, decir que está, no que está en funcionamiento, que está en funcionamiento, que está arreglada, se le puede, como se la ha ido el otro día, pues son gastos de pasarla. El otro, cuidado, que es que tiene una, también es verdad que no nos damos cuenta, que bueno, no nos damos cuenta, pero eso lo sabemos todo, que es que no para en todos los días, ni un día descansa siquiera la máquina, que yo muchas veces digo, coño, todos los días tiene, pues claro, es tan grande todo el territorio que una vez tiene que estar en el jardín, otra vez tiene que estar en el loserío, otra vez aquí, y entonces claro, está todo el día funcionando una máquina pequeña de este tipo, pero bueno, eso lo sabemos todo, tampoco tenemos la posibilidad de comprar una grande que cuesta 200.000 euros, como cuesta una grande, pero bueno, mientras nos dure y solamente, yo quiero recordar, no quiero otra vez entrar al mismo tema, estamos hablando, como bien se decía antes, Ana, del tema de que cada uno ve la gestión de una forma. Yo, por ejemplo, cada vez que pagaba, y solamente pagué uno, creo, dos, el tema del alquiler de Urbaser, de por el traer, como bien lo hablamos el otro día, pues la verdad se me caía el alma, suelo pagar 5.000, 300, 400, no me acuerdo, euros cada, y nos salía cada barrido a 500 euros. Entonces, claro, sí, con personal y con todo, como tú dices, perfecto, perfecto, pero ahí tenemos una máquina pequeña diariamente y que, bueno, aunque se haya gastado este dinero, pero lo vas a amortizar a este precio, lo amortizas en 3 o 4 meses, 5 o 6, y bueno, nos han dicho que como mínimo la barredora está para funcionar 2 años. Entonces, yo creo que, bueno, es una forma de pensar y otra de gestionar, como se quiera, vamos. Simplemente quiero que recuerde lo que acaba de decir, ¿vale? De que es una inversión, por decirlo de alguna forma, y que se va a subsanar enseguida, que se va, cuando acaba de salir del taller y ya se ha roto un latiguillo, que se puede romper, pero acaba de salir del taller y se ha roto un latiguillo, después de la reparación de 12.600 euros, se ha roto un latiguillo nada más salir del taller, que tendrá su garantía o no, o te dirán que es un latiguillo que no han cambiado, que da lo mismo. Pero también le digo una cosa, acuérdese de que esa máquina, el dinero que lleva metido anteriormente, que son unas cantidades muy elevadas también, y el dinero que de aquí a fin de año
meteremos en la máquina. Si eso, me queja bien. Si es solamente, mira, solamente con que dure solamente 5 meses, 6 meses, lo que estamos pagando ya se amortiza los 12.000 euros, de verdad. Piénsalo. Es decir, ¿cómo vamos a estar pagando 500 euros, 5.300, 400 euros cada, o sea, que nos sale, bueno, como he dicho antes, que salía a echar la cuenta porque venía dos barridos por semana, creo que eran. Salía a, o tres, no sé si eran 2 o 3 días. Pero bueno, la cuenta era que salía cada día que venía, salía 500 euros. Joder, con que te dure 6 meses ya las has amortizado la máquina, ¿no? Bien, pero sí. Ahora está sucio, pues yo no creo que esté sucio sigo, por ahora, de verdad. Yo sé, por lo menos está todo el día. Muchos vecinos que no están muy contentos. Sigo insistiendo lo mismo que insistí la otra vez. A ese gasto de la barredora de los 12.000, súmele el personal, súmele el seguro y súmele el gasoil. Más las averías que puedan surgir. Y entonces me dice usted que está amortizado en 5 meses. Vamos a intentarlo. Bueno, ¿votos a favor de la subvención para pedir estos 12.000 euros? ¿Votos a favor? Punto número 5. Dar cuenta al Pleno de la apertura del local destinado a la juventud y aprobación de normativa de régimen interior. Llevamos diciendo... Desde hace ya tiempo el tema de que nuestros jóvenes, sobre todo en esa franja de edad que siempre hemos dicho de 12 a 20, 25, pues la verdad, desgraciadamente en el pueblo, pues no tienen nada, ¿no? Es decir, nosotros por eso dimos prioridad y bueno, la oposición también estaba de acuerdo, aunque con algunos matices, el tema de que es verdad y por eso el Plan Prisma, pues solicitamos una de las cosas, el tema de la Casa de la Juventud, entre otros proyectos, y nosotros le dimos pues esa prioridad, por decirlo, pero pensando, bueno, decidimos el equipo de gobierno, ya que teníamos dos locales que no nos alquilaba, que estaba ahí vacío, pues de alguna forma darle hasta que nos pongamos en marcha con el tema de la Casa de la Juventud a través del PIR, del Prisma, pues darle esta solución, ¿no? Nos hemos puesto mano a la obra, de verdad estamos intentando gastar lo menos posible, lo digo aquí, como hay todo lo que se va a gastar ahí, el ayuntamiento no se va a gastar, por decir casi nada, en el sentido de que, como sabéis, igual que tenéis vosotros, cuando se han hecho las subvenciones, pues a la hora de las mejoras, pues las casas cuando publicitan o se les da, pues conceden una cantidad de dinero para gastos, de alguna forma, pues... donde el ayuntamiento vea dónde se lo puede gastar siempre y cuando sea una inversión parada. Entonces, en este caso, bueno, pues una de las partidas que vamos a gastar, que es muy poquito, pues lo va a pagar el que se ha quedado con la subvención, el tema este de Gómez Santiago, igual que la otra vez dieron una cantidad de dinero, bueno, pues esta vez también han dado esa y se va a invertir ahí y en otras cosas también, como por ejemplo del gimnasio, que hace falta también unas cosillas, como también el tema de ropa para protección civil, que hay un presupuesto poquito de 500 y pico, como otros 400 y pico euros de para el gimnasio, igual que esto aquí, pues entre la tarima, entre cuatro cosas que vamos a comprar, una televisión que traen el lunes o el martes, creo, pues bueno, nos hemos costado unos 3.000 euros, ya ahí estarán las facturas cuando lo queréis verla. Quiero decir, esto es lo que ha donado esta gente, es decir, que al municipio, a nosotros, al ayuntamiento, nos va a salir cero el tema, cero euros. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que sí nos preocupaba, es el tema, sabemos dónde estamos y poner un poco de orden, ¿no? Orden y hacer un régimen interior, un reglamento o régimen interno, para que no haya, bueno, problemas a la hora de quién está ahí, cómo está, qué valores le vamos a transmitir a nuestros jóvenes. Y bueno, un poco hemos tenido la selección de, como bien sabéis, que se ha publicado, salió la publicación de dos monitores, uno para aquí y otro para llevar el tema del colegio, que hacía falta en el horario de 2 a 5 para que estuviera cuando encarne y se va. Bueno, pues en este caso ha sido esta muchacha, Estela, la que se ha quedado con Eva, una chica que creemos que, bueno, según nos ha transmitido unos valores que puede transmitirle a nuestros jóvenes, ella le preocupa, está muy metida y muy enganchada al tema, le gusta y eso nos gusta también a nosotros. Y bueno, va a estar ahí diario en los turnos que hemos dicho, ahora en verano se abrirá, liberará lunes y martes y el resto de días tendrá 4 horas, tanto en verano de 6 a 10. En invierno de 6 a 10 y en verano de 7 a 11.
creemos que no nos queremos equivocar y que salga todo bien y que los chavales estén ahí de alguna forma recogidos, se van a comprar libros, se van a comprar juegos de mesa, se van a comprar temas donde puedan estar un poco entretenidos. El horario, o sea, en el reglamento interno, una de las cosas que hemos valorado es la edad. Perdón, ¿qué edad puede tener ahí? Bueno, hemos valorado que, bueno, joven, hemos cogido el baremo del carnet joven que dice la Comunidad de Madrid, que es de 14 a 30 años, pero nosotros, no sé, por un lado, pero bueno, hemos recogido de 12 por bajarlo. También se intenta, o tenemos la idea, de que en otros horarios y en otros momentos, los más jóvenes también, esta muchacha también está dispuesta a, bueno, y quien se precie, ¿no? O preste, mejor dicho, el tema de cuentacuentos para chavales a lo mejor de una edad más pequeña, de 10 años para abajo, de 12, ¿no? Quiero decir que le podemos dar una idea a esos locales que estaban vacíos y, bueno, con un coste mínimo y darle esa salida. Yo no sé, me imagino que estaremos de acuerdo todos, aunque siempre, bueno, nunca lo haremos todo tan bien como nos gustaría, pero por lo menos intentarlo vamos a intentar. Entonces, el reglamento también lo habéis leído interno, bueno, que haya un poco de disciplina en todo esto para que no se nos escape de la mano a la hora que empiece a funcionar. Entonces, yo espero que se apruebe este reglamento y se apruebe la idea de llevar a cabo esta Casa de la Juventud hasta que tengamos la otra. Yo quiero hacer una intervención. He echado de menos en el pliego que he visto, no se hace mención a la ley 8/2002 de 27 de noviembre de Juventud de la Comunidad de Madrid. No se ha mencionado ahí, la he hecho un poco de menos esta ley. Bueno, en el capítulo 9, en el artículo 21, dice que tendrán consideración de instalaciones juveniles, albergues, refugios, campamentos y demás espacios de tiempo libre dirigidos a ofrecer intercambio y la convivencia entre jóvenes y el acercamiento al medio natural. Nosotros, creo que también además en una reunión te dijimos tanto Javier como yo que a la espera del Plan Prisma la idea que teníamos era ahí en el mercado, en esos dos locales, hacer una Casa de la Juventud provisional hasta que se pudiera hacer la idea que teníamos de la Casa de la Cultura. Nosotros, por nuestra parte, eso, aparte de por la moción de censura, no lo llevamos a cabo porque consideramos que con dos bares a pocos metros y una ordenanza de mercado que regula las actividades que se pueden hacer en esos locales, consideramos que deberíamos de hacer la consulta a la Comunidad de Madrid para que nos diera el visto bueno de si esas instalaciones cumplían con los requisitos necesarios para que albergara ese servicio. No sé si habéis hecho esa consulta a la Comunidad de Madrid. Si tenéis hecha esa consulta a la Comunidad de Madrid, porque, como lo decía, en el capítulo 9, el artículo 21 dice eso. Entonces, no sé si habéis hecho esa consulta para ver si eso puede ubicarse ahí o no. Nosotros, yo estoy a favor de que haya una Casa de la Juventud. De hecho, tengo un proyecto bastante terminado prácticamente para, como te he dicho en más de una ocasión, para la sala que hay en la Casa de la Cultura. Considero que es donde tiene que estar, si además encima va a albergar a niños de 12 años, no de 14 en adelante, que considero que de 12 a 14 es una edad un poco conflictiva para juventud o infantil, pero de no hacerlo en la Casa de la Cultura, que sería lo ideal, considero que deberíais de hacer la consulta. Nosotros, vamos, creo que todos estaríamos a favor de votarlo siempre y cuando se haga esa consulta, haya un compromiso por tu parte de hacer esa consulta. Y si esa consulta es aceptada y nos dicen que sí, nosotros votaríamos a favor siempre y cuando se haga esa consulta. Bien, te contesto, Iris. Nosotros, aquí está Francisco Gala y Francisco Galera, en un principio fuimos a la Comunidad de Madrid, en la calle Recoleto, Avenida Recoleto, no sé qué número, que está la dirección, el Ministerio de Educación, o sea, de Juventud y tal, y hemos estado reunidos con el director presentándole, entre otros proyectos, este. Es decir, que duda cabe que solamente le hemos dicho que un tema, más que nada porque íbamos a pedir más que nos proporcionara material didáctico, material de información, carteles, en fin, todo lo que ellos están llevando a cabo, ¿no? Es decir, nos dijo que ir a dinero no hay, luego nos contestó, pero contar con nosotros para todo lo que sea a la hora de todo este tema. La consulta directamente en un, pues no, ¿qué quieres que te diga? Pero nos dijo que vamos, que contemos con el apoyo de la Comunidad de Madrid en esta materia,
Pero claro, nosotros, es decir, tampoco ahora mismo, como tú dices, lo que está claro, por eso decía antes, de que lo que vamos a intentar es poner todos los medios para que esto salga bien. Claro, problemas yo creo que no debe haber. Es unos locales que hay bares tienen salida a la calle. Es decir, que también, si queremos y no queremos, si queremos pero no queremos nadie, ni nosotros ni que, pero que vosotros, podemos cerrar los bares por la parte de adentro, ¿no? O sea, creo que no sea la solución tampoco. Pero yo creo que no debe de haber problema en que chavales estén ahí. Chavales, ya que estamos hablando de edad de 12, 14 en adelante, hasta 30 años, que es lo que hemos recogido aquí, y que yo creo que, hombre, no debería de haber ningún problema, no debe de haber. Y yo creo, porque si... Yo estoy seguro que si nos atenemos a normas, a tal, pues nunca vamos a hacer nada. Y esto es provisional también, esto es provisional, no va a ser fijo, va a durar lo que dure el tiempo, el año que termine todo este año 2000, no lo sé, el tiempo que durará, porque el otro tema es otro problema que yo, bueno, pues en lo personal no tengo mucha esperanza de que haya dinero, o no sé, los presupuestos hasta que se aprueben, digo a nivel de la comunidad y tal, parece ser que faltan un voto para conseguir el dinero, pero bueno, eso es un tema, yo la verdad es que no tengo mucha confianza, pero bueno, de momento tenemos esto y yo creo que debemos de pelear todo porque salga bien, no poner mucha pega, creo. A ver, yo te vuelvo a decir que yo pega no pongo, siempre y cuando yo me asegure que eso cumple la ley, porque lo que a mí no me gustaría es que se habilite, se abra ese local y luego se tenga que cerrar por eso mismo, porque no cumple los requisitos de las instalaciones, o por el tema de, por ejemplo, de monitores, que no sabemos el aforo, qué aforo tiene esas salas, cuántos monitores vamos a tener, porque claro, un monitor de ocio y tiempo libre o un monitor de juventud puede abarcar a un máximo de 10. Si el aforo no sabemos cuánto es tampoco, y los monitores, si va a haber uno, y en el momento que haya 11, ¿qué hacemos? ¿No le dejamos pasar? ¿O no, pero va a haber dos monitores? No va a ser cuestión de tener a 10 niños delante de ti a tu cargo, no, hombre, no. Yo no sé si algunos de vosotros, yo sí lo he hecho. Yo desde que esto me he corrido tres casas de la juventud. Una que es, la tenéis muy cerca de aquí, que es la de Daganzo, otra que me he ido a Fuenlabrada, otra que me he ido a Móstoles, y no tiene que ver nada con lo que estás diciendo. Ahí entra la juventud, uno juega al futbolín, otro jugará al parchís, sí, otro se lee un libro, pues eso está, el que quiera. La Casa de la Cultura es una cosa y la Casa de la Juventud es otra. Pues ahí va, ojalá y tuviéramos un local más grande, o el que hagamos más grande, que puedan tener hasta su radio del pueblo, si hay gente que está, que le gusta, supuesto, la radio, sí, 20.000 cosas, salas polivalentes, de reuniones, todo eso, el proyecto que yo tengo abarcaba todo eso. Pero no hace falta, Paco, para decir un monitor, solamente puede entrar aquí 10 niños, 12, ¿no? Bueno, si entrarán ahí gente que tendrán ya... sí, yo no, creo, bueno, que, pero yo te creo digo que lo que, si que le queremos, la ley dice es eso, entonces que no, que, si la ley, sí, dice que se ha hecho un máximo, proyecto, el se ha hecho un proyecto el arquitecto, ha hecho un dictamen el instalador, que no había tan bien, se ha hecho, yo creo que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, creo yo, y ya está ahí todos los parabienes que hay, la casa, constancia, por lo menos el director tiene constancia que íbamos a hacerla, y esta casa la juventud, el director de la Comunidad de Madrid. Pero le has dejado constancia de dónde va a ser ubicado y, en, bueno, y los MED. A ver, bueno, sí, que le hemos dicho que a lo mejor es que tú lo ves de una forma y yo, mi bueno, vocación lo veo de otra, pero evidentemente no creo que Javier, podamos. Javier, no, espera, Jesús, pasar al punto siguiente, si puedo terminar de hablar. No, sí, termina, Iri, termina. Digo yo, vamos. No, tiene la palabra Javier. Sí, después de que termine yo. Vale. Entonces yo te digo por lo que pueda luego venir, las consecuencias que puedan luego venir, pero que bueno. Que si tú consideras que tiene que ser así, asumiendo que no se cumpla todo a rajatabla, pues tú verás. Vale, Javier. Sí, puede cambiar también, tampoco, porque, vamos, si se cree que hay otro mejor o más antes... eso va a ser también muchas veces lo que demanden los chavales, yo qué sé. Hemos puesto este horario porque, primero... porque por la mañana no va a ser, por la mañana están todos en el colegio, instituto, es un horario que por las tardes cuando yo veo, wow, yo, todos, vemos que están por aquí deambulando como zombies, que yo creo que a lo mejor puede ser un poco antes, una hora antes, a lo mejor a las 5 de la tarde, 5 a 9 o 5, no sé, son 4 horas más o menos, bueno, puede valer, pero de momento vamos a ponerlo ahí, y si después hay que cambiarlo, no pasa nada, se cambia.
las 10 de la noche no. Ah, no, por eso, a eso me refiero. Es que a las 10 de la noche en invierno sale usted aquí, que en este municipio no hay nadie. No hay nadie, por eso. Nadie. Por eso lo normal cambiado. Es que fuera todavía anterior y cerraran antes. Que posiblemente sí, Javier. Vale, que no pasa nada. Si no pasa nada, que posiblemente lleve razón. Es decir, vamos a ver la demanda. Que coño, pues resulta que no, que todos los chavales se van a las 8 o a las 9 de la tarde. Coño, pues abrimos a las 5 y cerramos a las 9. O se abre a las 4 y se cierra a las 8. Yo qué sé, pero eso lo va a dar la demanda, digo yo. Va a ser cuando veamos el tema. ¿Puedo hacer una consulta rápida a ti? Sí. Nos ponemos en el peor de los casos, bueno, que te has puesto tú, diciendo el tema de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que no se aprobaran, que no se pudiera llevar adelante el Plan Prisma, tal. Lo has comentado tú. Sí, que lo he dicho yo, Conversación. ¿Qué haríamos? ¿Mantendríamos la Casa de la Juventud ahí, donde estás proponiendo ahora tenerla? Es decir, nos imaginamos que no tenemos Plan Prisma y que no vamos a poder hacer un edificio nuevo para la Casa de la Juventud. ¿Vamos a mantener esto ahí o podemos tener nosotros un compromiso vuestro para decir que esto es algo momentáneo y que si lo otro no sale en el plazo de este año vais a tomar medidas para buscar otra ubicación, desde mi punto de vista, más correcta? Bien, yo igual que he dicho una cosa, digo la otra. Es decir, yo creo que en este año, o por lo menos en los primeros 6 meses que todavía nos quedan para llegar de aquí a agosto, septiembre, pues está la cosa, yo, es una cosa a apreciación mía, ¿no? Es decir, solamente porque alguna vez me he tenido alguna reunión en la Comunidad de Madrid a nivel personal con mi grupo, y lo que veo es de que, bueno, pues están ahí peleándose a ver si sacan un voto o dos votos que les faltan para aprobar los presupuestos, que de momento han dedicado una partida, pero que no es el montante de dividir los 700 millones que han adjudicado en este plazo de 4 años, pues han adjudicado solamente de momento un 30%, es lo que tienen ahora mismo disponible. Y que están los municipios más grandes los que se van a beneficiar. Y de lo que antes, y esto es un tema que lo dijimos, o lo dije yo, pero bueno, esto es acertar o no acertar, que lo primero que van a empezar a pagar van a ser los gastos corrientes, que por lo tanto, por eso decíamos nosotros, acordaros que yo personalmente lo dije, y creo que acertadamente, que a lo mejor no es así, pero bueno, de momento parece ser que sí, lo primero que se va a pagar con ese dinero son los gastos corrientes. Nosotros, como sabéis, hemos solicitado un 25% del presupuesto total, que a la vez se divide en la cuarta parte cada año. Es decir, por lo tanto, algo de dinero en este año va a entrar. Nosotros también sabéis, otro tema igual, también hemos tenido reuniones, que también se ha dicho, creo, ya me quedó mi duda, con el señor Merino, es decir, que es el director de Taboada, es el que lleva todo el tema de adjudicación de todo el tema, y un poco, bueno, pues le hemos dicho que se va a dar prioridad también a la ejecución de quien, que como nosotros hemos decidido que la ejecución la lleve directamente la empresa que ha destinado, o sea, ese 50% o 25% de ejecución, y se va a dedicar más que nada para lo que es todos los temas colegiados, que de pagar licencias, proyectos, todo el tema. Y lo demás, la ejecución, pues va a ser la empresa que decida la Comunidad de Madrid, y que parece ser, también es verdad que nosotros ahora mismo también nos tenemos que felicitar un poco, que somos de los pocos ayuntamientos que ya por lo menos tenemos metido y registrado hace ya tiempo el tema de los gastos corrientes. También el proyecto está terminando ya casi, no está todavía, falta poco para presentar el proyecto de la Casa de la Juventud, y cosa que todavía no ha hecho casi nadie en ningún municipio. Por lo tanto, creo que vamos bien, vamos adelantados, estamos haciendo las cosas bien. Otra cosa es que haya dinero o no haya dinero, pero las cosas las estamos haciendo como nos están mandando. Y entonces, bueno, pues referente a lo de la Casa de la Juventud que hacía la pregunta Ana, es decir, yo, ¿cómo te voy a decir? Yo espero que esa casa solamente esté cuando empecemos, hasta que tengamos la otra, que duda cabe. Yo espero que no pase más de este año, es decir, que a finales de este año tengamos ya por lo menos ya empezado las obras de donde está ubicada y todo, espero. Pero claro, pues estar ahí estos 6, 7, 8 meses. Tampoco te voy a decir, vamos, yo espero que no dure esto más de un año de estar ahí. No, espero. ¿Y en el caso tampoco, de lo que pueda, no? Tampoco lo puedo asegurar, ¿no? ¿Y en el caso de que no se pueda hacer? La otra que no se puede hacer, porque no sé, yo creo que sí, pues no se va a poder hacer. Se puede tardar más o menos, pero sí se puede hacer.
Yo, de bueno, todas formas, sí, no... para vuestra seguridad, mira, para vuestra seguridad, ¿no? Pues, no, la seguridad pidiendo, de nuestros jóvenes. Pero nuestros jóvenes, ¿qué yo va? Yo estoy segura, ¿me entiendes? Yo no voy a ir. ¿Pero qué les va a pasar, a nuestros jóvenes ahí? Pues mira, de momento, Paco, yo no sé si tenéis muy claro esto de meter a niños de 12 con chicos de 29 o 30. Lo primero. Bueno. Lo segundo, los chicos de 29-30 tienen unos hábitos muy diferentes a los que creo que deben de tener los niños de 12. Y insisto, como ha dicho Iris, hay dos bares dentro del centro comercial y evidentemente no los vamos a cerrar con cal y canto. Entonces, yo no sé si de verdad hemos medido bien estas cosas. Y si las hemos medido, que posiblemente lo hayáis hecho y tengáis simplemente una opinión diferente, pues yo permíteme... que no puedo votar en contra de esto que estáis haciendo, porque efectivamente a los niños hay que tenerlos en algún sitio, pero tampoco puedo votar a favor cuando no me estás preservando la integridad de mis niños de 12 a 16. Mira, para que sepamos todo de dónde estamos, el tema de la edad es cierto que ha sido de debate entre los que hemos estado haciendo este documento y con más gente, incluso con la monitora y con la... ha sido de debate porque es verdad, lo que acabas de decir, yo soy el primero que digo, me parece que un niño, que no es un niño, de 30 años, pero, y es verdad que la idea estaba fijada en niños de 12 a 18 años, pero también, o sea, menos de 18 años, ya ha cumplido 18 años, pero también se ha valorado por parte de quien ha, en este debate que ha habido, de que si no dejamos pasar a niños que hay, y es verdad que pueden ser los más problemáticos que tengamos aquí en el municipio, algunos, como todos sabemos, pero también es verdad que se quiere hacer esta labor, que yo no sé si lo conseguiremos, esta labor didáctica, es decir, de aglutinar, de que yo sé que, bueno, que es difícil, estoy convencido que es muy difícil, pero que por lo menos lo vamos a intentar. Por esto se ha subido esa edad y claro, ha habido debate. Vamos a coger lo que dice la comunidad. El carnet joven, ¿qué tienen estipulado? Pues tienen estipulado de 14 a 30 años. Bueno, 30 años ya está igual. Por eso se ha puesto, porque a lo mejor, yo no sé, también es verdad, y esto creo que nos tenemos que dar ese margen, de que cuando se vea la demanda que tenemos y cómo funciona, se puede cambiar. Este pleno podrá cambiar lo que hace falta cambiar, si no lo vemos correcto, tanto una cosa como otra. Yo, vamos, eso espero y... quiero. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer, pero vamos a votar. Digo, por terminando, votos a favor, o que esto no hay que votar, es verdad, solamente es verdad, no hay que votar. Es solamente informar. No hay que votar, no hay que informar. Ah, bueno, aprobación. A mí lleva razón. A mí lleva razón. Votos a favor de la normativa. Votos en contra. Abstenciones. Bien. Este es el punto número 6, excepto es el acuerdo sobre la personalización del ayuntamiento en los procedimientos de medidas cautelares 49/2017 del juzgado número 25 de lo contencioso administrativo a la demanda del Fresno de Aldea Nueva SL y designación de abogado y procurador. Esto es un tema, bueno, uno más, uno de tantos que ha metido Aldea Nueva, se ha ido el señor Acevedo, Javier Acevedo, pues bueno, pues ahí aquí, yo ya me vuelvo loco con tantos contenciosos administrativos, yo no sé si es de dónde es, de por qué es, pero parece ser que esto es de un débito de dinero, de un principio que había, que si no estoy de acuerdo, que si digo de dónde es, yo no sé si esto... tiene una explicación técnica, señora secretaria. Perdón, pero esa resolución... es que no lo recuerdo. No sé exactamente qué es lo que dice. ¿Tenía deuda o quiero decir que es que no sé? Ah, sí, la tengo ahí. Bueno, si fue algo que tú firmaste, ¿verdad? Tú firmaste algo en agosto. De... ¿reclamándole la deuda al Día Nueva? Sí, sí, que sí, sí. ¿Y sí, eso sí. es lo que sí, 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 denuncia? Sí. Fue sobre una valoración de bienes.
Bueno, entonces lo que se trata es de designar, porque tiene que pasar por pleno el tema de abogado y procurador, y bueno, pues Javier. Vamos a designar un abogado otra vez sin presupuesto y sin informe de intervención. Designamos al abogado y nos cueste lo que nos cueste. Tanto que está criticando usted a los abogados, sí, pero, que hemos pagado. No, pero no. En la carpeta está simplemente la denuncia. Pues sí, pero no, porque tú lo dices, Javier. Te voy a explicar, no me hagas otra vez tirar de números, tirar de tal. No se trata que tires de números, Paco. Vamos a ver. Se trata de lo que estamos hablando. ¿En la carpeta está el presupuesto del abogado? Está el abogado. ¿En la carpeta está el presupuesto del abogado que vais a designar? No. Ya está, pues eso es lo primero que tienes que decir. ¿No está en la carpeta de aquí? Sí, en la carpeta de la demanda, bueno, lo que traéis al punto. Vais a otorgar un abogado. Ese abogado está cobrando por los casos que está haciendo. Sí. Bien. ¿Y dónde está el presupuesto para hacer esto? El presupuesto para hacer este... ¿Ese es el que vais a asignar ahora? Sí, este hombre está cobrando... No, lo que está cobrando no. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto de eso? Pero... Vamos a ver, no... Sí, pero no. Oye, perdón, pero vamos a ver, son tantos temas que se me va. Está consignado en el presupuesto. Vamos a ver, sí. Déjame que te explique, por favor. Hemos dicho que el tema de abogado, el tema como otros temas, el presupuesto y está consignado es la mitad de lo que hasta ahora nos ha costado. Entonces, está consignado. Nuestro abogado es Álvaro Sorli. Él está facturando, hasta ahora está facturando solamente lo que le manda el Colegio Oficial de Abogados, que está incluso todavía no ha cobrado ni nada. Está cobrando, pasando minutas de solamente, de bueno, la última de 200 y algo euros, 300. No me tienes que decir eso. Bueno, vale, pues entonces, no, ¿qué quieres que te diga? Eso, Paco. Lo que quiero saber es lo que me va a costar la representación de este abogado por ese caso. No que está consignado, la consignación, lo sé que está consignado. ¿Que este señor está cobrando por lo que es la tarifa? Estupendo. ¿Y cuánto es la tarifa? La tarifa... ¿Por qué no hay un presupuesto del abogado? Bueno. En ninguno de los casos que estáis trayendo y le estáis otorgando, en ninguna carpeta viene el presupuesto del abogado. Pero si está acordado esto... Y dale. ¿En esto? ¿En dónde está acordado? ¿En la carpeta no? Sí, estamos de acuerdo, pero vamos a ver. Esto... Hay un acuerdo, te lo voy a repetir otra vez más, un acuerdo con Álvaro Sorli Mood de que él va a cobrar según se... Por lo tanto, esto lo acuerdo, como es una cuantía mínima, esto lo estoy acordando yo por resolución. Por decreto. Por decreto ley. Como entonces estás gobernando por decreto. Por decreto ley. Pues vamos eso, a ver. Pues entonces, dilo así, que antes decías vale, que vale, no. me obligas a decirlo así. Pero lo que pasa es que te Javier, confundes. Pero tranquilo, Javier. Lleva razón. Vamos a decirle, a decirle a este hombre que presente un proyecto. Un presupuesto que está consignado, voy a repetir, pero bueno, que vale, que presente un presupuesto de cantidades. Pero te recuerdo y te vuelvo a repetir, que lo sepa todo el mundo también, que este hombre está solamente, de momento, no ha cobrado nada más que un juicio. Pero yo no estoy diciendo que haya cobrado mucho o poco, Paco. ¿Qué estáis haciendo? Vale, no vale, pues traeremos, te daremos un presupuesto, es decir, le diré que haga un presupuesto y ya está, y lo aprobaremos. Tú me dices, es que lo que está cobrando es lo que marca las tablas del Colegio de Abogados. Vale. ¿Y cuáles son las tablas? ¿Y qué importes son? ¿Y cuánto nos va a salir? Si es lo único que estoy preguntando. Porque lo más normal es que estuviera ahí, en la carpeta. Y estuviera completa la carpeta. Bueno. Las carpetas están incompletas normalmente siempre que viene un punto con este señor. Siempre. Y nunca pide usted un informe de consignación. Ahora le dice a la señora secretaria que hay consignación. Pero eso no es un informe, hombre. Usted le pide el informe a la señora secretaria, la señora secretaria le da y le dice que sí, que tal partida está consignado el dinero. Y debe estar en la carpeta. Las carpetas de siempre, de todos los juicios, están incompletas, todas. Vale. Bueno, venga, yo te me comprometo a darte a ti, a todos a vosotros, me dejáis por lo menos hasta el lunes del siguiente, de esta semana a la otra, el tema de que pase un... Sí. Los importes íntegros. Por lo tanto, vamos a votar el tema de nombrar. Nombramos a Álvaro Sorli, que se presente en estas dos causas que tenemos contra Aldea Nueva. ¿Votos a favor? Sí.
personación. De personación. ¿Votos en contra? No, votos a favor, debe ser unanimidad. Sí. Bueno, el nombramiento de abogado, me imagino que... Es que son cosas distintas. Distintas, venga, pues nombramiento de abogado y procurador. ¿Vota a favor? No. Claro, es que yo no sé. Aquí sabe. Álvaro Sorli, ya se ha dicho por activa y por pasiva. Que sea este señor. Dale, que sea este señor. ¿Votos a favor, hemos dicho, no? En contra. Si lo va a firmar usted con un decreto. Claro. Que no, pero que, tranquilo, que te va a dar un presupuesto, hombre. Sí, tranquilo, sí, que no va a ser mucho menos tranquilo. Por un decretazo, joder. Y eso con secretario. Y esto, madre mía. Madre mía. Venga, seguimos. A ver. Vamos ya que lo conseguimos. Vamos que lo he conseguido. Sí, es verdad, sí. Me quedo juego de vicio, es verdad, de vicio. Acuerdo, vamos a ver, acuerdo. Puerto número 7. Acuerdo en relación con los mandamientos a justificar y pendiente de justificar por doña Ana Isabel Arias, doña Iris Barahona y don Luis Miguel San Pedro. Vamos a ver, esto es un tema, es un tema de cuando se entró aquí, bueno, pues se vio, yo la verdad es que quiero ser respetuoso con esto, es decir, tanto es lo que se presentó, porque después es verdad que metió tanto Ana Arias como Iris, y Juan Pedro y Julio Miguel, perdón, metieron escrito como que hay alguna, no sé, persecución, por decirlo, porque y lo que hay solamente es que hay un tema que, bueno, que no aparecen en las justificaciones de un dinero que se da cuenta y con justificación. Se ha indagado, se ha ido a EVA, que es la administrativa, y no aparece en algunos casos. En algunos casos, en los tres casos, unas cantidades, unas son más altas, otras son risorias, como el caso de 5 euros de Luis Miguel, otras son de 300 y pico euros, y otras son. Es decir, y lo que estamos diciendo, que ese dinero pues no sale por ningún lado. Los justificantes de esa partida que se pidieron, por un lado, 1.000 euros, y por otro lado, 300, y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos nuevamente es. Ana ha pedido antes la palabra, luego tú, Luis Miguel. Sí, yo también quiero. Y dilo. Bueno, efectivamente, como has dicho, yo ya he pasado un escrito en el que he solicitado una serie de documentación. Nadie me ha llamado para decirme que lo tengo. No sé si esto implica que por silencio administrativo está, o si pido un día en mi trabajo y vengo y no está, pues me quedo sin un día. En fin, no sé, no entiendo muy bien. Yo creo que lo suyo es que alguien me llame y me diga que la documentación está para revisar. Quiero pensar, porque además no solicito ver la documentación, quiero que se me haga un listado con todos los mandamientos que hay míos, que son muy pocos, y con todas las facturas que engloban los mandamientos. Eso por un lado. A mí me parece bien que si hay algo que no está claro, pues que se pida, es lo normal. Es lo que nosotros hemos estado promulgando desde hace 6 años. ¿Cómo me va a parecer mal? Lo que me parece mal es que se traiga a pleno cuando... Hemos llegado nosotros hace X meses al gobierno y nos hemos encontrado mandamientos hasta del año 2008 sin justificar y nadie ha hecho ningún informe ni ninguna manifestación sobre eso y se tuvo que solucionar y desde luego no lo trajimos a pleno, llamamos a las personas, lo aclaramos con ellos y se trajo y se solucionó. Después de eso, supongo que esta misma medida, cuando usted revise las contabilidades anteriores, que también afectan a nuestro presupuesto actual y a nuestro estado de la liquidación, porque viene heredado, igual que ha hecho con la auditoría de las viviendas, supongo que poco a poco irá revisando lo demás, entiendo que hará lo mismo que está haciendo con esto, que va a traer todo lo que esté sin aclarar, lo va a traer a pleno. O solo trae a pleno... Los mandamientos a justificar que dice usted que hay o alguien, no sé quién lo dice, de esta concejal y míos y de este concejal 5 euros. Cuando creo que además este concejal en la contabilidad tiene un resto a su favor de 46,50 euros que no se le han devuelto. Hace unos meses cuando ustedes llegaron hicieron unas manifestaciones públicas en la página web
sobre 4,000 y pico euros que también faltaban, ya sabemos todos, lo trajeron a pleno, lo volvieron a traer a pleno, lo denunciaron en la fiscalía o en no sé dónde, se ha sobreseído. No, no. Sí, bueno, yo tengo el sobreseimiento en mi poder, yo no sé usted lo que tiene, pero nosotros el juzgado ha mandado el sobreseimiento. Las carpetas de las facturas aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, no tenemos un protocolo o no lo había, si ahora lo hay me gustaría conocerlo, ni en tesorería ni en contabilidad. Se van completando mandamientos, no sé muy bien cómo, porque, insisto, no hay un proceder fijo ni estable, ni hay una norma de las facturas que entran, se registran. Tantos días, tal, de hecho en sus bases, lo único que aparece es lo estrictamente legal a nivel de dinero a justificar, que dice que son menos de 2.500 euros o hasta 2.500, con tres meses para devoluciones, tal. No se habla de anticipos, no se habla de nada. Quiero decir que vamos a seguir igual, porque yo por lo que veo no estamos planteando nada. Yo le he puesto en mi escrito que yo no voy a ingresarle ningún capital, porque ningún capital me he llevado de este ayuntamiento. Porque como dijo usted, no solo usted ha venido a poner dinero para trabajar por el pueblo, otros también lo hemos puesto antes. Y yo desde luego no voy a ingresar un dinero que no me he llevado. Lo que sí exijo es que se me entregue la documentación para revisarla y para saber si a lo mejor hay que pedir un duplicado de factura a algún proveedor porque se ha extraviado, porque se ha perdido. Entonces, no entiendo que traiga esto a pleno, se lo digo sinceramente, y espero que se haga con todo igual. Totalmente con todo. Luis Miguel. Administrativo, contable, no ha sido el adecuado, no sé el por qué no ha sido el adecuado. Hay una persona responsable que es quien lo lleva, referente a, bueno, que hace lo que la mandan, pues es una auxiliar, por lo tanto hace lo que se la manda y funciona de la forma que funciona. Es cierto y es verdad que yo he confiado plenamente en la actitud de esta auxiliar y generalmente pues incluso me ha costado dinero. Ahora me he enterado esta tarde de que tengo a mi favor un dinero que no se me ha pagado. ¿Por qué? Porque realmente presuntamente todo es presunto. ¿Por qué? Pues porque me fiaba de ella, igual que ella coge de caja y coge 300 euros y me dice vete a donde sea y compra un lavavajillas para mañana, voy a Torrejón, como pude ir al campo, compro un lavavajillas que vale 295 euros y le traigo la factura y le traen el lavavajillas mañana y yo le doy mi factura y le doy mis 5 euros. Yo, si se pierden los 5 euros, si se pierde la factura, no lo sé. Esa es la forma de al cascoporro que se administra aquí las cosas. Porque es que es como se funciona aquí. O sea, deja aquí los papeles, los dejo aquí. ¿Eh? Yo no sé si. No sé de quién depende el tema de la administración. Si del auxiliar o de la titular. Conclusión, que al final, por 5 euros, estáis a pleno y pretende ponerme la cara colorada. La verdad, que es más. Cuando me mandasteis la carta, vengo y digo, oye, mira, ¿no te acuerdas? No, esto no es cierto. ¿Sabes tú que el dinero tal? No hay ningún problema, toma los 5 pavos. Yo no tengo que discutir por 5 pavos. No, vete a Caja Madrid y lo ingresas en la cuenta. O sea, que yo vaya a Caja Madrid e ingresar a la cuenta 5 euros. Toma los 5 euros. No. O sea, me parece demencial la forma de hacer las cosas. Iris. Bueno, yo te contesté por escrito a ese requerimiento. Voy a dar lectura a ello para que así, por si acaso no lo has leído, porque no lo sé. Iris Barahona, como concejal del Ayuntamiento de Fresno de Torote y en relación al requerimiento del señor alcalde Francisco Galera con registro de salida 230 en fecha 14 de febrero del 2017, en el que se me requiere un ingreso de 300 euros, los cuales me fueron entregados por talón bancario el 1 de febrero del 2016 para gastos de casita y carnaval, y que según indica en su escrito no han sido justificados por mi parte dentro de los 3 meses siguientes. Primero decirle que ese mandamiento quedó justificado por mi parte, pues ese dinero se usó para pagar un pedido de comida de la casita, los cuales muchas veces he pagado de mi bolsillo, por no estar la secretaria interventora,
y la factura del Mercadona fue entregada por Isabel Manzano, el personal de la casita, y al auxiliar administrativo que se encargaba de esta labor, Eva Berzosa. Una vez que fue entregado el pedido, como se ha hecho con todos los demás pedidos, muchos de los cuales, vuelvo a decir, he pagado yo de mi bolsillo cuando la Secretaría Interventora Temporal se encontraba de baja, y me han sido abonados con meses de retraso. El resto de dinero se usó para la compra de premios y gastos del Festival de Carnaval, como la compra de tarjeta regalo y premio en efectivo, los cuales se entregaron en dicho festival delante de mucha gente que asistió al evento. ¿Puedo continuar? ¿Ah? Sí, sí. Por eso otra cosa es que no me escucho, que a lo mejor ni se lo ha leído ni me escucha. Segundo, por su proceder no es el más indicado, pues debiera usted medir con la misma vara y reclamar a todas las personas que tienen mandamientos sin justificar desde años anteriores y no solo a quien le dice que lo haga. Tercero, me parece muy prepotente por su parte requerirme sin antes informarse y sabiendo que en este ayuntamiento no existe ningún procedimiento que controlase esta mala forma de gestionar cobros y pagos, siendo yo misma quien estableció un protocolo cuando ejercí de tesorera hasta noviembre del 2015, fecha en la que traspasé la tesorería a la secretaria interventora y de nuevo se dejó de seguir procedimiento por su parte, ni establecerse ningún otro. Si de esta es su manera de conciliar con toda la corporación, como nos ha pedido que hiciéramos nosotros, mal forma de hacerlo por su parte. Da igual, el que no quiera, que se vaya. No tiene por qué quedarse. Cuarto, no voy a ingresar ningún importe en cuenta, ya que por mi parte quedó justificado en fecha y forma y yo no me voy a hacer responsable de la mala organización y pérdida de documentación por parte de las personas responsables de esa labor en el ayuntamiento. Pues además, no es la primera vez que se traspapelan facturas y se reclaman importes que no se debieran haber reclamado. Mi pregunta es, ¿tendría yo que abonar todos los mandamientos que he recibido en mi nombre durante los meses que he estado en el equipo de gobierno si ahora resulta que no aparecen las facturas que yo aporté justificando ese gasto? ¿Qué haría usted si le ocurriera esto, señor alcalde? Y por último decirle, no es la primera vez que se me requiere y yo le aclaro, pero le recuerdo que es su responsabilidad como alcalde tener claro lo que firma y solicita, pues me parece un acoso por su parte hacia mi persona y además con amenazas, pues ya le digo que si usted considera volver a denunciar o tomar medidas las que crea oportunas, hágalo, que yo por mi parte también tomaré las mías y procederé a defenderme de tales acusaciones las veces que haga falta. Lo que más me molesta es la pérdida de dinero que está ocasionando al municipio con esta forma de proceder. Me parece una irresponsabilidad por su parte como alcalde y por lo tanto solicito una relación de todos los mandamientos que existan a mi nombre con copia de todas las facturas que lo justifican. A fecha de hoy todavía lo estoy esperando. Muy bien. Bueno, pues como esto es un acuerdo que tenemos que tomar y el acuerdo es de que yo no quería leer esta cantidad de barbaridades que estás vertiendo sobre mí, pero bueno, lo que tengo claro es una cosa, es decir, pero igual con los 300, con los 1.000, con los 5 euros, con los que sea, porque yo soy el primero que me impongo esto, yo soy el primero, impongo a los demás lo mismo, es decir, tanto como la auditoría que me comprometí con las casas, como lo demás, como todo lo que falta. La secretaria me está diciendo a mí, perdón, la secretaria interventora, con razón, sin razón, o perdón, con razón, con el acuerdo de ustedes o sin el acuerdo, están diciendo que según las cuentas hay uno de estos de 1.000 euros, se han gastado 600 y faltan 300, pues habrá que decirlo a quien faltan 300. Los 5 euros, vale, que los 300 es una y toman los 5 euros, tal, vale, pero faltan los 5 euros. Porque yo he estado ahí en una caja fuerte que tienen, ustedes saben cómo hay ahí, ahí no ha existido más. Ahora mismo vamos a la caja fuerte y me parece que hay 33 céntimos o 1,33 céntimos. Es decir, no hay ahí dinero en efectivo para absolutamente para nada. Y hemos estado ahí cuadrando el otro día 6 céntimos que faltaba de no sé quién que se ha pagado no sé qué. Es decir, eso que yo mismo me impongo lo quiero por los demás. Por lo tanto, si faltan 300 euros o si faltan 5 o tal, yo digo y quiero, vamos a tomar este acuerdo que tendrán que aparecer. Y ustedes están diciendo y vertiendo contra la administrativa que la no, pobre. No, no. Eva Berzosa, que está ahí en la administrativa, le costó cuando recibió ese escrito de usted llorar todo el día llorando por esto. Ella, cuando dice bueno, que se le faltó el tema de que faltaban, que le habéis dicho que la culpa es suya de los 5, de los 300 y de tal. Y ella, esta mujer, no tiene culpa de nada. Desde, por lo luego, tanto, que no. Desde luego que no. Bueno, yo no estoy diciendo, vale, que ella tenga culpa, vale, nada. Yo estoy diciendo que no existe un procedimiento. El problema es mío. Perdonad, lo que estoy diciendo es que nunca ha existido un procedimiento para que no ocurran estas cosas. Perdonadme, pero el problema no es mío. La forma de proceder actual sí es tuya, porque eres tú el responsable. Vamos a ver, esto, vale. Aquí se ha traído esto, se ha traído. Y no tienes dinero en efectivo en la caja fuerte porque tienes la suerte de tener un tesorero. Bueno, pues eso tiene uno la suerte. Si a lo mejor te encuentras mañana sin tesorero,
vamos a ver lo que haces cuando tengas que pagar nóminas a primeros de mes. Pues seguro que eso lo contratamos primero. Y lo segundo, puedes hablar también con los administrativos. Digo yo, habrá que contratar, señor tesorero, ¿no? Digo yo. Javier, no interrumpas. Ah, lo hicisteis vosotros. Bueno, por favor, hay un acuerdo que se va a tomar, yo no sé el acuerdo, es el procedimiento que haya que seguir para que aparezcan las facturas o los sobrantes. De Paco, dinero. Un momento, por favor. El acuerdo es, pues yo no sé cuál es el proceso. El proceso será pues, el que tenga que seguir. Habrá que reclamar, ¿a quién tenemos que reclamar esos 300 euros? Pues habrá que reclamárselo a los que tienen que ponerlo. Ya está. Sí. Necesito hacer una hay. Intervención. Vale, pues ya está. Y yo otra no, hombre, también. Me he saltado un poco, pero hombre, ¿qué? Es que yo estuve de tesorero cuando. Sí, hay que votarlo, claro. Con Eva, no, vamos ahí todos, lo vamos todos, puedo decir, y rompo una lanza de sino 17.000, de que es una persona honrada acabar. Yo no he dicho lo contrario. Faltaban 30 euros. Y este señor entregó de su bolsillo los 30 euros. Vale, tú mismo. Yo estoy diciendo. Era mi responsabilidad, yo le entregué a alguien dinero también de mi bolsillo, que también lo hacía, ahora no lo hago. Y como faltaban 30 euros, era mi responsabilidad. Y antes de marcharme, para que nadie me tuviera que decir nada, los puse de mi bolsillo. Pues mira, cuando yo dejé la tesorería en noviembre del 2015, la dejé completamente cuadrada, sin tener que poner nada de mi bolsillo. Y es más, facturas que se habían extraviado, que yo tuve que pedir los duplicados. Y que resulta que luego aparecieron, y se lo puedes preguntar a Eva, que ella las encontró, aparecieron entre los papeles que tenía que destruir la secretaria interventora, porque se los dio, le dijo, esto es para destruir, y esos papeles, esas facturas, estaban entre esos papeles. A pregúntaselo más, a Eva. Yo no creo que nadie de los que estamos aquí en este cuadrilátero nos hayamos llevado ningún céntimo de dinero. Yo, por supuesto, no. Son las que son, y hay que bueno. Ya, pero las formas de pedir la justificación no son las que se están haciendo. Porque tú sabes, Paco, que cuando nosotros hemos entrado aquí ha habido un montón de mandamientos sin justificar y hemos llamado uno por uno, se lo hemos dicho, no lo han aclarado con sus facturas o con su correspondiente aclaración o devolviendo el dinero y no hemos hecho esto. Bueno, y yo le he aclarado Ana, y tampoco. Ana, cerramos ya, por favor, Ana. Yo solamente quiero manifestar una cosa, porque aquí se ha dado el nombre de una persona como que nosotros la hemos atacado. Y yo no, para nada, eso creo no. Que hablo en nombre de todos, pero desde luego en el mío propio. Efectivamente, la compañera, porque yo la considero una compañera porque hemos trabajado muchas horas juntas, doña Eva María Berzosa, ni se va a llevar dinero, ni va a extraviar facturas, ni nada de nada. Eso es algo evidente. Y no se está tratando aquí de que una persona que es fija laboral, auxiliar, quiero decir que es que no tiene ningún tipo de cargo relevante, ni tiene tampoco ninguna responsabilidad sobre nada. Demasiadas cosas hace para el puesto que tiene, que no debería de hacerlas, porque tendría que haber otra persona que se encargara de hacer esas gestiones contables, no es ella la apropiada. Y nadie está cargando sobre ella, porque es que se ha hecho un comentario aquí como que si ella ha llorado o no ha llorado, también me consta que ha llorado por otras muchas cosas que no las traemos a pleno, a lo mejor las quiere traer un día a pleno, por lo que llora esta claro. Persona en el ayuntamiento desde hace años. Yo no voy a entrar en eso ahora, entraré cuando toque. Que será cuando pidamos nosotros el pleno con ese motivo. Pero me parece muy fuerte que se quede constancia de que nosotros estamos casi maltratando, haciendo sufrir a una persona con la que hemos trabajado muchas horas y que sabemos perfectamente cuáles son sus competencias, cuál es su cometido y cuáles debieran ser. Y que hay una persona que tiene que responder de muchas cosas en tanto en cuanto a la organización contable de tesorería y administrativa de la entidad. Y que lo que se puede hacer es que, digo yo, que toda la tesorería tiene que tener un procedimiento. Y que, como bien ha dicho Iris, no es la primera vez que se traspapelan facturas. Ni tampoco es la primera vez que nos hemos encontrado talones caducados cuando la persona venía a por ellos y se le decía que no estaban. Y luego aparecen. Entonces, quiero decir que no hay demasiado control sobre las facturas. Y que, por supuesto, lo que quiero aclarar, que yo no tengo nada en contra de esa persona ni la culpo de nada. A ella no. ¿Al responsable de todas estas gestiones administrativas y de tesorería? Pues sí, porque será quien tenga que marcar los cauces, pero no ella.
Bueno, pues hemos terminado, vamos a votar el acuerdo, pues yo creo que el acuerdo que hay que votar es que yo no sé cuál es el procedimiento, pero tendrán que aparecer esos 305 euros o lo que sea, y tiene que cuadrar. Y yo no sé cuál es el procedimiento, ya está. ¿Votos a favor de seguir este...? ¿Pero a favor de qué? ¿De que cuadre? De que cuadre. O sea, a mí esto, alcalde, perdóneme, me parece absurdo esto. Hay que tomar, a mí me trae una propuesta firme y yo la voto a favor o en contra. Punto número 7 es el... Yo no lo entiendo. Es que yo esto no lo entiendo. Hay una, el número 7 es un acuerdo en relación a los mandamientos. Es decir, y lo que estamos acordando es que habrá que seguir el procedimiento que sea para el acuerdo. Pero si no existe ese procedimiento. ¿Qué quiere votar usted si no existe procedimiento? Y si hemos pedido documentación y no nos la da. El procedimiento será exactamente que le tendrán que pedir a los que faltan que pongan ese dinero y punto. Pero si te estoy diciendo, para eso, eso sí, mire. Bueno, eso sí, eso si quieren lo votan ustedes, pero lo votan. Que conste por favor en acta, si es que puede ser, y si no, el que quiera que lo vea en el pleno y que lo transcriba o no, como quiera cada uno. Es que no entiendo por qué, vamos, estamos porque claro. No tienes un procedimiento porque que no estés procedimiento. Trayendo aquí. Pero estás viniendo aquí a decir que cada uno se le reclame lo que debe. Y yo claro. Te estoy diciendo, no, claro no, te estoy diciendo que hace meses que te he puesto un documento en el registro que no has tenido a bien ni contestarme, como tampoco has tenido a bien llamarme para decirme, Ana, hay aquí un mandamiento en el que faltan 300 euros, vente para acá un día y míralo con Eva. Ni has tenido o sea, es que ni me has llamado. Como no me has llamado el otro día cuando te he dicho que no íbamos a venir al pleno. Mira, Paco, que no. Que venimos con muy buenas formas y muy buen talento. Y al final, la cuestión siempre es la misma. Nosotros somos los malos y vosotros tenéis una gran generosidad. Pues me parece que no son las formas. Y que yo te pedí una documentación y no me la has dado. No has dado. Votad lo que queráis. Yo desde luego no participo en esta votación y quiero que quede constancia. Porque no hay nada que votar porque no se trae acuerdo. Ya, se vota a favor y cinco contra. Hoy no hay rueda de preguntas. Si quieres preguntar algo, pregunta. No sé qué vamos a buscar ni aclarar. Pero que tiene que cuadrar. Pero es que no puedes venir a votar lo que sea. Tendremos que votar algo o qué votamos, claro. Lo que sea. Vale. Lo que sea. Lo que sea, cuando sea. Ya está. Que como somos tenemos que votar, claro. Que es lo más sensato. Luego dice, no gobierno decretazos. No, no va. No gobierno decretazos.